digamos, entre comillas, porque no sabemos si hay evidencia o encontraremos algún día evidencia de vida. Pero lo que tenemos también, además de mencionar, es que el Curiosity es un robot muy sofisticado, con laboratorios sobre él capaces de determinar o encontrar mucha información, recabar mucha información en este caso, de un desierto. Y lo que voy a presentar a continuación es más o menos algunos descubrimientos, geoquímicamente hablando, que tengan que ver con suelo, con algún tipo de gas que se haya liberado del suelo, y que el Curiosity ha ido determinando en estos 5 años de estadía en el planeta. Ah, antes de continuar, de fondo, bueno, quise poner el cráter Gale, y a continuación le voy a explicar más o menos por qué está ahí la foto, y la información que nosotros vamos a encontrar más adelante también nos va a permitir indicar por qué ese fue un punto elegido para que el Curiosity llegue al planeta. Pasa, por favor. Bien, para empezar, antes de que la misión de Curiosity llegue al planeta, obviamente se tiene que determinar cuáles son los sitios que mayor importancia tiene para los objetivos que tiene la NASA, ¿no? Para los objetivos que persigue la NASA. Entonces, de acuerdo a esos objetivos que tiene la NASA, como son quizás para el planeta Marte la búsqueda de vida, ¿no? Este es un punto importante. Ahora, si la vida no se puede encontrar, de repente podemos encontrar rastros o indicios de vida pasada también que existieron probablemente en Marte. Entonces, teniendo en cuenta esos objetivos y las posibilidades de vida que pueden originarse, y también considerando que el planeta Marte está deshabitado, entonces nosotros, o la NASA, en fin, todos los investigadores lo que hacen es recabar información de condiciones similares que hay en Marte y las analizan aquí en el planeta Tierra. Entonces, conociendo esas condiciones en Tierra, se extrapolan a Marte y buscan lugares similares, análogos. Entonces, teniendo esa información de lugares análogos aquí en la Tierra, se plantean hipótesis y que van a ser de alguna manera resueltas con la misión de Curiosity en el planeta Marte. Ahora, ¿por qué el cráter Gale? El cráter Gale, si nosotros vemos, estas informaciones son fotografías recabadas por un orbitador que está fotografiando constantemente Marte y ubicó el cráter Gale porque en el cráter Gale se puede observar con esas imágenes que hay formaciones muy interesantes de estratos. Estratos son como especies de láminas que se van ubicando unas sobre otras y que me van a indicar procesos físicos, geoquímicos, de evaporación, de depositación, de oxidación, etc. Entonces, esta es la importancia que tuvo el cráter Gale para que sea un punto importante de aterrizaje del robot Curiosity. Ahora, las líneas que tengo acá al costado mencionan por qué fue elegido ese lugar, ¿no? Dice, el lugar ofrece un paisaje visual dramático, además de un gran potencial para descubrimientos científicos muy significativos. Listo, continúo, por favor. Ahora, desde la llegada de Curiosity se pudo determinar, por ejemplo, que la edad de ese cráter Gale tiene más o menos unos 3.600 o 3.800 millones de años. Eso más o menos se podría decir, no me está acercando a la edad que tendría la Tierra en este caso. O sea, Marte y la Tierra tuvieron un mismo origen, digamos, geológico, ¿no? Se fueron formando de la misma manera, conglomeración, probablemente tuvieron las mismas características inicialmente. Ahora, en ese lugar se han encontrado minerales importantes como son la hematita y arcillas hidratadas y sulfatos. Estos dos últimos son los más importantes, dado que nosotros los vamos a tener aquí en estas imágenes, en estas que estamos aquí, dado que en esas arcillas han sido las más estudiadas. Porque si nosotros vemos el cráter que tenemos acá arriba, en esta zona que está aquí, va a ser una zona como que de depósitos de los minerales. Se tiende a indicar que esta zona estuvo muy cubierta de agua, como vimos en la imagen anterior. Entonces, todos los depósitos, todas las afluencias, el recorrido de los ríos que estuvieron en ese cráter, fueron siendo depositadas todas las sales, todo tipo de mineral. Ahora, el robot Curiosity está en una zona. A ver.
está en una zona, como decía, de depósitos. Ahora, ¿qué es lo que predomina en esta, en esto, en estos depósitos? Son las arcillas hidratadas. Las arcillas son compuestos de silicio que va a tener diversas, va a tener diversa clasificación. Van a ser, por ejemplo, filosilicatos, que son especies como que de areniscas que se producen después de las precipitaciones, como si fuese un barro que se asienta en los depósitos. Entonces, esas son las arcillas. Eso es lo que más se ha estudiado por el Curiosity y que más adelante tenemos un poco más de información. Ahora, en estas fotografías de aquí, que han sido tomadas en ese plano de depósitos, podemos observar también los sulfatos. Sulfatos en este caso son estas, digamos, como que líneas que atraviesa este depósito y que tiene una función más de soldadura entre esas masas de arcilla. Esos sulfatos que se van a depositar provienen ya después de una... se forman, mejor dicho, después de un depósito de las arcillas, y cuando esas arcillas se fracturan, llega el depósito de los sulfatos. Entonces, esos sulfatos que se forman o que se formaron en el cráter Gale provienen ya, digamos, de una segunda precipitación de mineral. ¿Ya? Pásalo, por favor. Ahora, la NASA plantea modelos de estratificación. ¿Qué significa eso? Que han ido indicando cómo es que se van formando estas capas en el cráter Gale. Recordar que cuando el Curiosity, digamos, amartiza o llega al planeta Marte, está como que en la falda del cráter. Entonces, lo que, la misión que tiene el Curiosity es ir tomando información a medida que va como que subiendo al monte, ¿no? El punto más alto, o digamos el punto central, es el monte Shark, el que está al centro del cráter. Y la misión de Curiosity es ir buscando información de cada punto mientras va subiendo. Entonces, a conforme va subiendo, se puede encontrar diferentes estratos, como lo que tenemos aquí. Ahora, esas informaciones, o esos análisis que el Curiosity va recabando a medida que va subiendo, han sido, digamos, como que modelados como si fuese una especie de un depósito. Entonces, ¿cómo se van a originar esas precipitaciones? Como una evaporación, digamos, del agua que estuvo ahí, del agua que alguna vez estuvo presente, y que a medida que esta agua va desapareciendo, va formándose o va produciendo que se vayan formando minerales en la falda del cráter, ¿no? Ahora, de acuerdo a este modelo, hubieron flujos, digamos, de las partes más altas, que fueron arrastrando minerales, y que al llegar, digamos, a zonas de contacto o zonas de interacción con, en este caso, del agua, van formándose tipos de minerales como las hematitas y los filosilicatos. Los filosilicatos, como les mencioné, es como si fuese un dulce, un mil hojas, en la que se puede observar varias, como si fuesen hojas acumuladas, y se abre como un acordeoncito. Pero ustedes, si ustedes revisan las fotos, van a encontrar modelos de esas formaciones. A esas formaciones se le conoce como filosilicatos. Esos filosilicatos, como les decía, son una división de las arcillas. Ahora, con el proceso de arrastre también del proceso de arrastre que viene de la parte más alta, se puede llegar también a otros tipos de minerales, como son las magnetitas y las sílicas. Ahora, ¿por qué se va a dar esta diferencia entre dos minerales en un mismo, digamos, en una zona de precipitación? Porque se podría considerar que al estar en contacto, digamos, un oxígeno presente en Marte, un Marte muy antiguo, se podría considerar zonas más oxigenadas y menos oxigenadas. Las más oxigenadas, obviamente, son las que están en la parte superior y las que tienen interacción con el oxígeno. Entonces, así como en la Tierra, el oxígeno también se va a disolver en esa agua, y por lo tanto vamos a tener zonas más oxidantes en las cuales vamos a ver, obviamente, mayor presencia de óxidos y también menor presencia de óxidos, y debido al arrastre, obviamente, va a haber acá también minerales que no han sido oxidados en su totalidad. Pasa, por favor. Ahora,
Dentro de esos minerales también han sido estudiados la presencia de algunos gases que han sido atrapados, digamos. Los minerales tienen propiedades de absorber también. Entonces, es así que varios minerales van a ser atrapados dentro de los pequeños, en esas areniscas, en esos minerales, en pequeñas rocas que nosotros podemos encontrar ahí. Ahora, ¿qué moléculas han sido encontradas? Por ejemplo, el agua, bueno, obviamente como vapor, porque el sistema que utiliza el Curiosity para detectar este tipo de moléculas es tomar muestra y vaporizarlo, o calentarlo a altas temperaturas, y obviamente todo lo que va a tener contenido se va a liberar en forma de gas. Entonces, es así que se ha detectado el agua, el SO2, el CO2, y también algunos compuestos que están con cloro. Esa presencia de cloro se especula que provienen de lo que son los percloratos que están presentes en Marte, en toda la superficie. Cuando el proceso de calentamiento ocurre, un proceso de calentamiento lo que va a originar es que una molécula pueda destruirse o fragmentarse. Entonces va a reaccionar rápidamente con otro material que tenga muy cercano. Entonces, ese cloro puede tener su fuente en los percloratos que hay presentes en Marte. Entonces, cuando se calienta, se libera el cloro y automáticamente reacciona con otra molécula que pueda tener a la vista o cercana. Entonces, es así que se ha podido encontrar estos clorometanos, por ejemplo. Hay hidrocarburos de 2 a 4 carbonos que han sido detectados y que probablemente también estén compuestos de cloro, ¿no? Que tengan cloro en su estructura. Pásalo, por favor. Listo. Ahora, el agua en las arcillas. Como les dije, la zona donde se encuentra el Curiosity o la zona donde ha estado, donde ha hecho mayores estudios, son zonas de arcillas, básicamente, combinadas con porciones de sulfatos. Entonces, lo que se han estudiado son esmectitas. ¿Qué es una esmectita? Es una porción también de arcilla, que estructuralmente son como que láminas, y en su interior tiene presencia de átomos de hierro y de magnesio. Ahora, en esas arcillas se ha detectado, por ejemplo, el agua, pero ¿de qué manera? De manera isotópica. En lo que es química se puede analizar, lo que es la cuantificación mediante isótopos, cuál ha sido la antigüedad o en qué proporción se encuentra para saber si ha ocurrido procesos de evaporación violentos o digamos como que lentos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos una relación aquí, que es la relación de deuterio hidrógeno, que ese hidrógeno es el protio, que es el hidrógeno 1,1, de masa 1, y el deuterio obviamente es el que tiene masa 2. Entonces, cuando se dan procesos de vaporíticos o cuando se dan los procesos de evaporación, al estar formado el agua, bueno, las moléculas de agua generalmente están formadas por sus isótopos, no es que exista un solo tipo de hidrógeno. Entonces, cuando se da la evaporación, siempre tiende a quedar, ¿qué cosa? Los hidrógenos más pesados. Entonces, los hidrógenos más pesados, obviamente que son deuterios, de los procesos de evaporación como que se van acumulando, se van retrayendo, se van quedando. Entonces, con eso se puede determinar las cantidades de agua que se van liberando. Y para este caso, en las arcillas en Marte, por ejemplo, se ha determinado que la proporción de aguas salinas, por ejemplo, esto de aquí, es como un patrón de agua marina. El agua marina, por ejemplo, tiene una, digamos, ¿no? Porque estas son numeraciones, no son valores numéricos, que la relación de deuterio-hidrógeno en un patrón es 1. Pero en este caso, para el agua que tenemos nosotros en Marte, para las moléculas de agua que tenemos en Marte, esa relación es el triple. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hidrógeno presente en el agua se ha ido como que almacenando un poco de deuterio mientras ha habido procesos de evaporación. Entonces, ¿qué me indica eso? Que ha habido procesos de evaporación muy lentos en la superficie de Marte, porque ha habido mayor concentración de los átomos, o mejor dicho, en este caso, claro, del deuterio, del hidrógeno, pero, digamos, del isótopo del hidrógeno, que sería el deuterio. Ahora, en la atmósfera también se ha detectado algo interesante, que la relación de deuterio-hidrógeno es más o menos 6 veces lo que se presenta el estándar. Entonces, ¿qué significa eso? Que conforme se iba dando la evaporación del agua de las arcillas, lo que ocurre es que en la atmósfera también ha habido un escape muy rápido de ese hidrógeno. Entonces, cuando Marte
un Marte muy antiguo, tenía los procesos de evaporación. En la atmósfera también se iba evaporando ese hidrógeno, había un escape muy violento. Entonces, eso podía ser detectado por el robot Curiosity cuando hacía los análisis, obviamente, de el análisis isotópico del hidrógeno y el deuterio, ¿no? Ahora, con esos datos, se pudo más o menos aproximar o establecer que si el cráter Gale tenía más o menos, o estaba formado, así como nosotros vemos en la imagen que está detrás del texto, tenía más o menos una profundidad entre 100 y 150 metros, ¿no? Entonces, con esos datos se hace un modelado, se hace un modelo y se estima más o menos la profundidad para tener esas proporciones de isótopos, ¿no? Y abajo está el nombre exacto del patrón que nosotros tenemos de un agua salina. Pásalo, por favor. Ahora, como les comentaba, la detección de los compuestos orgánicos, uno que llamó la atención eran los compuestos de clorobenceno, es uno de los más importantes, pero que ha sido detectado. Lo que da es el mismo, tiene la misma explicación del análisis que se hizo anteriormente. Se coge muestra, se calienta y se da la formación de ese compuesto. Obviamente, como les dije, el cloro tiene un origen de percloratos y teniendo en cuenta que hay materia orgánica en Marte, hay carbono orgánico, pero no se sabe el origen exacto. Entonces, al ser calentado, este cloro se va a pescar, digamos, a esa materia orgánica y se forman esos compuestos orgánicos, pero con cloro, ¿no? Son órganos clorados. Pásalo, por favor. Ahora, ¿pero de qué va a depender la detección de esas moléculas orgánicas en el planeta? Va a depender de que estos compuestos se vayan acumulando, ¿no? Esa materia orgánica que vimos anteriormente se puede detectar porque ha habido una pequeña acumulación dentro de esos minerales, dentro de esas rocas. Entonces, si no es posible eso, no va a poder tampoco ser posible la detección. Ahora, se debe minimizar los efectos de que la mineralización. Cuando se mineraliza, ya va a ser más difícil reconocer muestras porque va a pasar el carbono a ser parte del material, del mineral, de la roca. Entonces, ya va a ser muy difícil poder determinarlo. Ahora, ¿qué más se debe evitar? La descomposición térmica. En Marte, obviamente, no hay una atmósfera que pueda retener toda la radiación que llega del Sol. Entonces, eso es perjudicial porque algún tipo de materia que esté sobre el planeta Marte va a ser como que destruido. Entonces, si eso se puede minimizar, entonces va a haber una buena recolección, digamos, de muestras. Es por eso que cuando hay misiones, lo que se hace en Marte o lo que se debería hacer en Marte ya no es buscar sobre la superficie, sino buscar en las profundidades, hacer excavaciones y buscar la materia orgánica ahí. Porque superficialmente la radiación podía determinar y descomponer toda la materia orgánica. Pásalo, Rómulo, por favor. Ahora, el Curiosity tiene también un instrumento que es el láser, no sé si ustedes lo han visto, que tiene una camarita, una cabecita, una camarita al centro y un láser, LIPS, que va a ser, digamos, como que disparado a los materiales. Y una cámara va a detectar todos los gases que van a aparecer de ese disparo que va a hacer el Curiosity. Y va a detectar multielementos. Va a detectar todos los elementos posibles que puedan ser detectados en esos gases que van a aparecer de ese disparo que va a hacer el Curiosity. Pásalo, por favor, Rómulo. Ahora, ¿qué más ha detectado el Curiosity? Por ejemplo, este material lacustre de lagos, de depósitos. Todas esas son evidencias de que el agua ha fluido por Marte. Pásalo, Rómulo. Material eólico que ha sido arrastrado por el viento, que ha sido transportado y que el Curiosity ha ido muestreando como se ve en la imagen de su excavadora. Pásalo. Material ígneo que ha sido propio de Marte, de algún tipo de erupción volcánica que haya habido presente, material rocoso que proviene obviamente de erupciones, de isla, el enfriamiento de lava, está presente también en Marte. Paso. Material producido por impactos que vienen del exterior, por el caso, por ejemplo, el caso de meteoritos, que en este caso sería uno de hierro. Pequeñas esférulas o esferitas que se producen por impactos también. Como por ejemplo cuando una persona está soldando, de repente se forman, de las pequeñas explosiones, se van formando pequeñas bolitas de ese hierro que sale al momento de soldar, esto es parecido,
Después de las explosiones, del gran impacto que se origina, la energía que libera le va dando forma a ese material que se va como que vaporizando y se va condensando y se va formando en esa forma de esferas, ¿no? De bolitas. Pásalo, Rómulo. Bien, ahora, a continuación, estos son los, digamos, como que los descubrimientos más importantes que ha tenido el Curiosity en estos 5 años. Un lugar que sea apto para la vida. Marte, el Curiosity ha detectado que ya en Marte hay presencia de carbonato, de hidrógeno, nitrógeno. Entonces, con esos ingredientes, que son ingredientes de vida aquí en la Tierra como la conocemos, entonces es posible la habitabilidad para pequeños microorganismos y con una buena atmósfera, ¿no? O un buen ambiente. Marte ahorita no lo tiene, de repente lo tuvo antiguamente. Esa es la idea, de eso se trata la investigación. De eso tiene que hacer el Curiosity. Ahora, también menciona que en el lugar donde está ahorita el Curiosity no ha habido muchos rastros de sales, de vaporitas. Lo que significa que esa zona tenía agua que puede haber sido, digamos, como menciona ahí, que pueda ser ingerida, ¿no? O sea, no era muy salina esa agua. Entonces, ese ambiente que presentaba, en este caso, el cráter Gay, en esas zonas, presenta ingredientes para la vida y condiciones amigables para que pueda surgir. Pásalo. Otro punto importante es la detección del carbón orgánico. Es por eso que, como les mencionaba anteriormente, ese carbón orgánico está detectado, o sea, hay presencia de carbón orgánico, pero no se conoce, no se conoce el origen que tiene este carbón ahí, ¿no? Pásalo. El metano en Marte ya ha sido descubierto, inclusive hay mucha información acerca de ese gas. Inclusive se puede especular sobre el origen. El origen puede ser inorgánico, que puede ser combinación de reacciones entre el agua y minerales, como el olivino que es presente en Marte. O también puede ser de origen biológico, pero que todavía no se conoce exactamente dónde está. Se ha detectado metano en Marte, pero no se sabe exactamente cuál es la fuente o cuál es lo que está originando exactamente ese gas. Pásalo. Bueno, y en el trayecto, mientras el Curiosity iba viajando al planeta Marte, ha ido detectando con sus sensores, obviamente, y de todo el sistema que llegó, ha ido detectando la capacidad o toda la radiación que existe en el universo, ¿no? Mientras iba por el espacio, va captando toda esa radiación y determina si es posible o no que el ser humano pueda ir, digamos, como que soportando esa radiación. Es por eso que con esas investigaciones se puede hacer trajes mejores, naves espaciales mejores y todo eso. Pásalo. La atmósfera de Marte es muy delgada y obviamente presencia de agua. Como ya lo vimos, el agua está presente en Marte, pero no de forma, digamos, física, que se pueda ver ahí un charco de agua, ¿no? Sino que está en minerales hidratados o que pueda estar en el suelo en muy pequeñas proporciones, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 gramitos de repente hay un 1% o un 0.5% de agua. Pásalo, Rómulo. Y evidencias de arroyos o, digamos, cauces de ríos por el cual el agua ha fluido libremente, pero en un Marte muy antiguo, ¿no? Esos son rastros que ha dejado, el Curiosity ha ido tomando fotografías y obviamente se puede comparar con las fotografías que nosotros tenemos aquí en la Tierra de lugares también muy similares que son producidos por el cauce de ríos y obviamente estacionamientos o depósitos del agua. Pásalo, Rómulo. Bien, terminó. Gracias. ¿Ya, listo? Sí, si tienen algunas preguntas, luego las vamos a resolver. La siguiente persona en este tema es Rómulo Cruz. Es este, ¿verdad? Rómulo Cruz Simbrón es también miembro de la Sociedad de Astrobiología. Es estudiante de maestría de química aquí en la misma Universidad Nacional de Ingeniería y también es miembro de GIA Lab.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. El tema que voy a tratar hoy es acerca de un elemento muy importante para la vida. Vamos a hablar ahora del nitrógeno. Bueno, Dagoberto nos ha comentado que ya se ha descubierto carbón en Marte. Es uno de los pilares fundamentales para la vida. Todos los seres vivos están hechos de carbón. Pero el nitrógeno juega un papel muy importante. Vamos a recorrer desde el origen del nitrógeno desde las estrellas. Por ejemplo, si vemos nosotros la Vía Láctea, tomamos un pedazo de ella, podemos ver multitud de estrellas de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tamaños y diferentes edades. Si nos acercamos a ver la evolución de cada una de ellas, podemos observar, por ejemplo, siguiente, por favor. Podemos observar cómo ellas evolucionan. Nuestros soles de tipo G, las estrellas de tipo G tienen una evolución muy parecida, muy cercana. La evolución de una gigante, luego una supergigante, y luego una nebulosa planetaria. Y luego una enana blanca. Pero hay estrellas que se tienen muy catastróficas en una supernova o algunas otras como las enanas rojas que permanecen en ese estado durante miles y millones de años. Pero las gigantes rojas y las estrellas que nos interesan de nuestro Sol, por ejemplo, cuando crecen, alrededor de ellas se genera una capa, una especie de corona. Y esa especie de corona genera una multitud de compuestos orgánicos que luego podrían servir para la vida. Siguiente, por favor. Vamos a ver este tipo de estrella, la IMC-1021. Es una estrella que ya es una estrella supergigante roja y se ha descubierto esa corona. La estrella es muy fría. Digamos que un mechero de propano tiene una temperatura un poco cercana ahí. Entonces, esa estrella, alrededor, como le dije, tiene una capa y esa capa es de un pliano. Esa zona se llama zona de acreción y luego viene la envoltura circunestelar. Y es mucho más frío, el 5 Kelvin es una temperatura demasiado fría. Siento, por favor. Pero alrededor de esa envoltura se generan compuestos importantes para la vida. Desde ese momento, estamos hablando, por ejemplo, del acetileno, del ácido cianídrico, del amoníaco y del monosulfuro de carbono. El amoníaco es un compuesto importante para la vida. Todos los seres vivos, sin excepción, tienen que tomar amoníaco o transformar lo que tienen alrededor del medio y transformarlo en amoníaco luego para producir los aminoácidos. Y luego esos aminoácidos producen todo lo que aparece en los seres vivos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces tenemos estos compuestos, este compuesto tan importante ya producido en las estrellas. Tenemos el ácido cianídrico, un importante compuesto también para aminoácidos, o el acetileno, un compuesto de carbón. Cuando están cerca de las estrellas, todos estos compuestos se generan. A medida que se aleja de la estrella, del centro de la estrella, ya aparece la radiación de protones, la radiación de partículas, y esa quiebra las moléculas. Por ejemplo, el acetileno se le rompe un hidrógeno y se transforma en CCH. O por ejemplo, el ácido cianídrico se le rompe un hidrógeno y se convierte como un radical cianuro. Y se forman entre ellas reacciones en cadena y se forman cadenas, por ejemplo, de 9 carbonos, o incluso puede llegar hacia cadenas gigantes, de cíclicas, de carbono. Todo eso se puede llegar a una estrella. Pero entonces, cada estrella que podemos ver, no solo de este tipo de gigantes rojas, sino muchas de ellas, están sintetizando compuestos orgánicos alrededor de ellas. Y todo esto va alimentando los nuevos planetas, nuevos mundos. Esa es una imagen de la Tierra, o mejor dicho, del sistema solar primitivo. Como ven, la teoría acerca de la evolución del universo nos menciona que se generó una nube de gas y polvo, y esa nube de gas y polvo formó los protoplanetas, y en esos planetas se desarrolló uno como en la Tierra. Pero estuvo sometida a muchos casos de radiaciones, a muchos casos de choques como meteoritos, cometas. Toda esa absorción de compuestos debe haber llegado a pequeños planetas en desarrollo. Entonces la Tierra, en un inicio, cuando ya se había formado la Luna, debió parecer así, ¿no? Un caos, donde, por ejemplo, esa corteza de magma se iba enfriando, iba generando una corteza, digamos, que primitiva. Pero esa corteza, en el caso de la Tierra, no prosperó, no la conocemos ahora. No sabemos de qué materia fue, por un sencillo proceso en la Tierra, que son las placas tectónicas. Las placas tectónicas hacen que las capas se oculten, ¿no? Entonces, esta capa
digamos, algunos creen que es de aderosita, un mineral de aderosita, ya no se conoce la tierra, no se sabe. No se sabe cómo fue la tierra primitiva, eso estamos hablando de los inicios de la tierra. Pero sí hay algunos minerales que resistieron esos procesos, como los circones, que son las rocas más antiguas que conocemos. Esto es en la Tierra. En un planeta como Marte, sucedió algo muy diferente. Marte no tiene, no, si tuvo actividad tectónica, duró muy poco, ¿no? Duró en los primeros miles de millones de años, se acabó su actividad tectónica, producto de que su núcleo también se detuvo. Entonces, en Marte el proceso fue muy diferente al de la Tierra. Bueno, como ven aquí, tanto en Marte como en la Tierra estuvieron sometidos a por ejemplo, que en ella caían meteoritos, caían cometas. Y esos meteoritos, cometas, traían elementos químicos desde la formación antes del sistema solar, o sea, desde las estrellas. Siguiente, por favor. Entre una de ellas, lo más conocido, está el meteorito de Muchisco. Este meteorito cayó en el año 69, cuando se estaba dando la carrera espacial, cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, todos los equipos estaban listos para analizar suelo lunar. Y justo cayó este meteorito, entonces, inmediatamente se hicieron análisis. Descubrieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, este meteorito tiene 1% de compuestos de carbón. Solo 1%, ¿no? Los demás compuestos son minerales de hierro o agua, ¿no? Bueno, se llama condrita carbonácea porque tiene unas pequeñas bolitas. Le dicen cóndulos, carbonácea porque es rica en carbón. Encontraron ahí compuestos importantes, como por ejemplo ese compuesto que ven allá, el fulereno, de una pelota de carbonos. Encontraron también hidrocarburos, aromáticos, y también ese compuesto de aquí. Siguiente, por favor. Le echan zoom para que vean. Este compuesto es muy importante. Este grupo de acá se llama el grupo ácido y es el grupo amino. Y todo esto forma un aminoácido. Y es importante porque el grupo, si tuvieras dos de esas moléculas, se unen y forman cadenas. Y ese es un aminoácido, y las cadenas que forman son las proteínas. Pero aquí en los meteoritos están los bloques, entonces. Están generando los bloques fundamentales para la vida. Entonces llegaron, estos meteoritos de condensas carbonáceas pueden haber llegado a Marte, pueden haber llegado a la Tierra. ¿Qué traen? Traen carbono y traen nitrógeno. Dos de los elementos importantes para la vida. ¿Sí? Y bueno, el cometa Rosetta fue hace poco estudiado, y también en el cometa se descubrieron estos aminoácidos, ¿no? Ese tipo de aminoácidos es la glicina. Igual, ¿no? Su COO y su grupo amino. Y también se descubrieron otros compuestos, como los óxidos de nitrógeno, los fosfatos también. El fósforo es un elemento esencial para la vida. Entonces, tanto los meteoritos, los asteroides, como los cometas, llevan compuestos orgánicos a los planetas, como el Marte, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno. Pero la historia de la Tierra, les he contado solo una pequeña parte de los inicios, ¿no? Pero es toda una historia. La historia que he tratado yo es de la época Diana. La época en la cual había ese bombardeo de cometas, asteroides, la época de la formación de lunes hasta acá, y la época donde se estudiaron los circones, ¿no? ¿De qué edad son los circones de esa época desconocida? De esa época no se sabe más, no se sabe qué minerales más había, no se sabe cuál es la atmósfera, cuál es el clima, no se sabe porque no hay rastro geológico de eso. Ya lo único que se puede hacer es análogos, tanto en análogos de otros planetas, cómo se desarrollaron de nuestro sistema solar fuera de nuestro sistema solar. Bueno, luego de esa época, alrededor de 3.9 se cree que apareció la vida. Los primeros microorganismos, los confirmados están a 3.5, ¿no? Son fósiles de la Antártida, y luego ya viene la vida evolucionada. Tanto de las células, solamente de una célula, luego multicelulares y a dos células más desarrolladas. Pero en esta época nos vamos a centrar en la época Diana. Siguiente. Desde la época Diana, es una época en la cual yo quiero analizar la cantidad de compuestos de nitrógeno, que es acerca de qué trata mi campo. Entonces, compuestos de nitrógeno, ¿cómo se generaron en esa época? Los volcanes emiten gran cantidad de nitrógeno, ¿no? Y bueno, el Sol con radiación transforma el nitrógeno a óxido nítrico, o óxido nitroso, que se conoce como NOx. También
en las nubes y en los rayos. Los rayos también generan óxidos nitrógenos. También, por ejemplo, en las fuentes hidrotermales, se pueden, los óxidos de nitrógeno que se han producido aquí pueden transformarse en amoníaco. Entonces, lo que dije, el amoníaco como un filtro para los seres vivos. O también pueden ser arrastrados por los meteoritos. Este proceso, como ven aquí, estamos hablando de una atmósfera de la Tierra primitiva compuesta de CO2 y nitrógeno. No hablamos todavía de oxígeno porque en la Tierra primitiva no había oxígeno. Y es, entonces, si uno se pone a pensar, este ambiente primitivo debió ser muy parecido al ambiente de Marte. Porque, bueno, la historia de Marte y la historia de la Tierra es muy parecida en sus inicios, ¿no? ¿Cómo se formaron? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los procesos que pueden haber generado, ¿no? Son tormentas, rayos, todo relacionado a la formación de óxidos de nitrógeno. Siguiente, por favor. Y ese es Marte, ¿no? La historia de Marte, bueno, igual, en la misma escala de tiempo, ¿no? De 4.5 mil millones de años, al inicio, como les dije, el campo magnético, posiblemente se acabó en los primeros 500 mil millones de años, aquí en esta época. Y bueno, luego de eso viene la generación de impactos por cuerpo, igual como en la Tierra, ¿no? Lo mismo pasa en esa época. Estaba en gran actividad volcánica en las mesetas Tarsis. Todas esas mesetas, por ejemplo, en la Tarsis es donde está el Monte Olympus, ¿no? Ese gran volcán de todo el sistema solar, ¿no? O también puede haber sistemas acuosos, ambientes de agua, ¿no? Donde los. Y ellos hablan, por ejemplo, esta torre que mencioné habla de las fuentes hidrotermales que salían de Marte y formaban las arcillas, ¿no? Las arcillas son minerales que solo se producen a elevadas temperaturas. Estamos hablando entre 200 y 400 grados. Entonces, necesitan una fuente térmica para producirse. Y esos minerales se debían formar en esta época, ¿no? Y esa época, y el libro de nombre se llama Filosium. Filosium viene de filosilicatos. Como dijo nuestro compañero Roberto, entre 3.900 y 4.000 estaba el monte, monte Char, ¿no? El cráter Gale. Justamente esa época corresponde a la época Filosium. Entonces es muy probable que ahí se encuentren ese tipo de compuestos de arcilla. Ya luego, cuando ya no había esas fuentes térmicas de arcillas que se formaban, digamos, en sus suelos, aparecían las épocas ya ricas en otros compuestos, como los sulfatos, ¿no? Y es la época teíquia. Y luego la época siderian es cuando ya todo la capa de Marte se transforma en óxido de hierro. Todo ya está lleno de óxido de hierro, pues el color naranja. Bueno, los valles, los ríos, todas esas se formaron alrededor de esta época, ¿no? Bueno, y los minerales que dominan, ¿no? Las arcillas en esta época, los carbonatos. Ese es Marte, ¿no? Como les comenté. Y ahora vamos a ver un poco acerca del nitrógeno en Marte, exactamente. Este es un mapa del óxido nítrico de Marte. ¿Cómo está distribuido? Y bueno, se está produciendo óxido nítrico ahorita en Marte, producto de los choques de los meteoritos, producto de la radiación del Sol. Pues todos estos tipos de óxidos se están produciendo actualmente en Marte. Lo que los científicos creen es que este óxido se está transformando en la superficie en nitratos. Y los nitratos están almacenando los minerales. Siguiente, por favor. Bueno, ya se sabía desde antes del Curiosity que pudo haber nitratos en Marte. ¿Y cómo salían con los meteoritos? Este es un meteorito que llegó a la Tierra desde Marte, que tenía un nombre muy largo. Pero encontraron ahí nitratos y encontraron perclorato. Y eso es cloruro, ¿no? Y la concentración de 10 alrededor de 1000 miligramos por kilogramo. Más o menos esa era la concentración que ellos encontraron de esos nitratos en este suelo. Bueno, perdón, estas rocas, ¿no? Estos meteoritos. ¿Quién? Ya, bueno, y ya cuando el Curiosity viajó a Marte, ha realizado un camino muy largo, ¿no? Desde que amortizó ya en Yellowstone, ¿no? Yellowknife, ¿no? Hasta ahora, ¿no?
han pasado 1.754 días marcianos. Les ha recorrido todo ese camino. Ha pasado por dunas, bueno, sobre todo en esta zona de aquí, ¿no? Por dunas y por suelos, como dijo Roberto, de diferentes estados, ¿no? Ricos en arcillas. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en Marte, cuando se coge un suelo, todo lo que tiene ahí de compuestos orgánicos se los quiere analizar. Entonces, como ven aquí, este es un probenceno. Un probenceno, ¿no? Ese es un metal. Ya. Entonces, pero hay, no solo hay esos, hay una multitud de compuestos ahí. Siguiente, por favor. El instrumento encargado de estudiar esto es el instrumento SAM. El instrumento SAM es, en inglés es, bueno, en español sería como análisis de muestras marcianas, ¿no? Sí. Ah, ese instrumento fue desarrollado en colaboración con un laboratorio mexicano, ¿no? Hay un profesor, que es el profesor Rafael Navarro, que es asesor del presidente de la sociedad. Y en ese laboratorio el doctor hizo su tesis también. Entonces, bueno, este instrumento tiene varios compartimentos, ¿no? El cromatógrafo de gases, este es un espectrómetro láser, este es un espectrómetro de masas. Y vamos a ver por qué es de masas. Siguiente, por favor. Ahí es el video. Bueno, voy a poner un video para explicarle cómo es el instrumento. Bueno, ¿qué es lo que hace el instrumento SAM, ¿no? Bueno, tiene tres instrumentos principales para estudiar la química y la superficie del mar. Y con eso va a ayudarnos a determinar las condiciones favorables para la vida en el mar. La muestra se deposita en estos compartimentos de acá, que pueden ser unos recipientes que son de cuarzo metálico. Se deposita allí. Bueno, este es mi interior, del equipo. Aquí está el cromatógrafo de gases. Ah, ese es el cromatógrafo de gases. ¿Qué hace el cromatógrafo de gases? Lleva los gases allí y es una mezcla, como dije, que sale todo, ¿no? Metano, CO2, monóxido de carbono, y lo que hace es separarlos. Entonces, en tiempos determinados sale uno, solamente ese, y, solamente ese, no sale una mezcla. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el láser es una muestra que se está calentando el suelo, ¿no? Se calienta, los compuestos gaseosos salen, y aquí, este es el masas. Ahí, retrocede el botón. Ahí. El masas lo que hace, lleva la muestra del cromatógrafo al espectrómetro de masas. Y el espectrómetro de masas lo que va a hacer es... ¿Ven esa molécula? Era gigante, ¿cierto? La molécula era grande y el masa lo que hace es romperla. Y la rompe en fragmentos conocidos. Por ejemplo, lo que mide no es un instrumento. Voy a medir dióxido de carbono, abundancia de elementos químicos. Ese es el primer espectrómetro y ese es el cromatógrafo de gases que les dije. El primer enlace puede estar metano, ¿no? Siento, ¿no? Y entonces, hay varios modos, con esos tres equipos hay varios modos de trabajar. Uno es que el Goldberg Gas Analysis, que es, analiza cómo se van liberando los gases. De alguna forma es calentarlos hasta, desde la temperatura normal hasta 950 a 1100 grados. Y vas viendo qué gases se producen. Ves eso y también ves composición isotópica. O sea, el nitrógeno tiene dos isótopos, 14 y 15. Puedes ver la abundancia de cada uno de ellos. Del carbono 12, 13 y 14, de hidrógeno 1, 2, 3. Te puedes ver los isótopos de todos los elementos que te pueden analizar, ¿no? También puedes atrapar selectivamente hidrocarburos. O sea,
se producen los gases y tienes una membrana que lo atrapa metano, por ejemplo. Entonces, también se puede analizar eso. Y bueno, también hace análisis de combustión. Ahí sí. Esto es, el voltaje es porque tú calientas desde cero, digamos, hasta esa temperatura. En cambio, en combustión ya está precalentado. Y la muestra ingresa y se da la combustión al toque. Y se analizan los gases de combustión en oxígeno. Ahí se abre oxígeno. Y se analizan la cantidad de CO2 producido. Esto para ver compuestos orgánicos, ¿no? Y los compuestos orgánicos consiguen el toque de acción. Muestras sólidas, para hacer este también análisis de hidrocarburos. Se analiza la atmósfera para composición de isótopos también. O también para ver la composición de metano. ¿Sí? Este es un preanálisis que se hizo al instrumento SAM antes de viajar. Por ejemplo, si tenemos magnesita, que es un mineral de un carbonato, uno lo calienta de 0 a 800 grados y en 400 y 600 grados, a esa temperatura solo se produce CO2. Solo a esa temperatura, no se produce en otra. Pero si uno tiene, por ejemplo, epsomita, de la epsomita, entre 0 y 400 grados, libera agua, ¿no? Y libera también este óxido de azufre entre 800 y 100. O si uno tiene arcillas como la caolinita solo libera agua. Pero entre 400 y 600. Entonces, cada mineral que uno analiza tiene un diferente perfil de gases que libera. ¿Sí? Entonces, cuando Curiosity llega a Martiza, estudia, luego entre los 100 primeros soles, estudia tres regiones, ¿no? John Plain, Cumberland y Rockwell. Esas tres regiones las analiza para ver qué gases se están produciendo, qué compuestos. Y entre los muchos compuestos de metano, aparte, encuentra estos compuestos de nitrógeno. Encuentra ácido cianhídrico, que es el rojito, el óxido nítrico, el cloruro de cianógeno. Bueno, y estudié este también porque este compuesto es un contaminante del mismo Curiosity. El Curiosity, como tiene sus membranas y todo, también puede que ese compuesto esté presente, o sea, en un análisis, ¿no? Pero es un contaminante. Entonces, por ejemplo, esas son las temperaturas, ¿no? Y él ve, por ejemplo, que el rojito, que es el ácido cianhídrico, se produce a 200 grados aproximadamente. El óxido nítrico se produce aquí, en un pico grande, entre 200 y 400. O a veces llega hasta 600, ¿no? Entonces, pero esos perfiles, ellos lo ven en mineral y dicen, ¿qué es lo que está causando que se produzca óxido nítrico? Hay dos opciones, ¿no? Que sea óxido nítrico que esté atrapado en la roca y cuando uno calienta está liberando. O puede ser que sea otro un mineral, por ejemplo, un nitrato. Los nitratos son NO3. Los nitratos son NO3, entonces cuando uno calienta un nitrato, ese nitrato expulsa óxido nítrico. Puede ser eso de ahí. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo que hacen es hacer un análisis de testeo, digamos. Ponen un mineral de nitratos, ponen tres minerales de nitratos, ¿no? Nitrato de magnesio, nitrato de hierro, nitrato de calcio, y los comparo. Este es el perfil, el rojito es el perfil de los sitios estudiados. Por ejemplo, este es en Robles, este es en John Plain, y este es, John Plain es el azul, y este es en Cumberland, ¿no? Como les dije, el perfil está entre 200 y 600. Ya, yeah. Pero, ¿qué mineral se ajusta a ese perfil, no? El único que se ajusta es el de hierro, que es esto. Así es como el óxido nítrico se separa del hierro, con este perfil. En cambio, en un nitrato de magnesio, el óxido nítrico se separa así, se separa en esa temperatura. Y en el óxido en el nitrato de calcio se separa aquí. Entonces, ¿quién es el que cumple? Es el nitrato de hierro, ¿no? Aquí. Entonces los investigadores dicen que en los suelos de Marte puede que haya nitratos de hierro en arcillas, en óxido. Y esos nitratos, cuando uno los calienta se están liberando, ¿no? Están produciéndose y están produciendo óxidos nítricos. Pero no se descarta la posibilidad de que haya también óxidos nítricos atrapados.
Entonces eso se tiene que probar porque, por ejemplo, el catálisis uno ve, quiere descontaminar oxionítricos con arcillas, y lo que hace uno es absorber unas arcillas oxionítrico, las calienta, y ve la liberación de oxionítrico. Y el perfil es muy parecido, se separa entre eso y eso. Entonces, pero los autores han concluido que deben ser nitratos en base a los estudios del meteorito que les conté, lo que ya tienen nitratos. Entonces, ellos piensan que lo que está ahí es nitratos y no óxido nítrico absorbido nada más. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué cantidad de nitratos se encuentra? En Rognes, Rognes es un sitio que es eólico, ¿no? El suelo que está allí viene del viento, de los vientos marcianos, y se ha depositado. En cambio, John Clay y Cumberland son lacustres, digamos, ¿no? Son lodos que están allí. Y en esos sitios, en Cumberland, por ejemplo, se encuentra 1100 miligramos de nitrato por kilogramo, muy parecido a lo que fue el meteorito. En cambio, en John Clay se encuentra de menor cantidad. Dicen que en Cumberland, bueno, esos son los perfiles, ¿no?, que uno encuentra de los diferentes tipos de sitios que también corren blancos, ¿no?, cuando solamente no hay nada de suelo y también encuentran un poco. ¿Y por qué encuentran? Porque es la contaminación. Que les dije que hay una especie de membrana con nitrógeno, una especie polimérica que tiene nitrógeno, entonces eso también puede que esté contaminando el análisis y se forma óxido nítrico. Entonces, las corridas en blanco, por eso son muy importantes para descartar que hay contaminación. Pero como ven, todas las señales están por encima del blanco, ¿no? Por encima de los blancos. Entonces, está comprobado que hay óxidos nítricos, están produciendo óxidos nítricos en los suelos, producto sea de los nitratos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y luego ya, eso fue ese artículo de 2015, y ahora un nuevo artículo. Ya no estamos allá arriba, ¿no? Ahora están recorriendo más esta zona. Kimberly, vamos, ¿sí? Bueno, y están también buscando óxidos nítricos. Siempre. Pero ya han encontrado algo más curioso. Han encontrado una relación entre los nitratos y los perclorados. Cuando uno encuentra un sitio rico en nitratos, está en un sitio rico en perclorados también. Entonces, es algo muy curioso, que cuando un suelo está rico en nitratos, esté a la vez rico en perclorados. No se sabe hasta ahorita por qué. Los autores dicen que es por tal vez el proceso por el cual se originaron estos suelos, ¿no? Pero todavía es una incógnita, que aún tienen que estudiar. Por eso lo presentaron a un congreso, entonces como un resultado preliminar, que aún tienen que estudiar, simular cómo puede ser el proceso. Tal vez esto prueba que puede ser óxido, ¿no? Porque, digamos, que si hay más cloratos, estos son los minerales que hay en el suelo de mar. Si hay más cloratos, estos absorben más óxido nítrico y liberan, por lo tanto, más. Tal vez sea una conclusión de por qué, de que esté absorbiendo y no esté, no es, no, esté absorbiendo óxido nítrico. Tal vez este sea una prueba, ¿no? Pero, como ven, hay cosas que se salen de la regla. Si todo fuera así, tal vez se comprobaría que están absorbiendo. Pero bueno, eso todavía está en materia de estudio. Y eso es todo lo que el Curiosity ha descubierto sobre los óxidos nítricos. Pero los óxidos nítricos, los ácidos cianíticos, o sea, de todos los compuestos de nitrógeno en el mar. ¿Y por qué nos ayuda esto? Porque, como les dije, es tiene que ver con la habitabilidad de Marte. Si es que Marte pudo soportar la vida anteriormente o tiene vida actual, ¿no? O si puede soportar la vida futura, ¿no? Cuando alguien vaya a cultivar a Marte, por ejemplo, es muy importante los nitratos para cultivar papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es un punto importante. Aún falta todavía, bueno, ya están estudiando mucho, ¿no?, que son sobre todo las atmósferas, la atmósfera de Marte. Como les dije al inicio, la atmósfera de Marte está generando mucho óxido nítrico, pero la imagen que tenemos del planeta con óxido nítrico en verdecito no es de las capas inferiores, sino de las capas superiores. Entonces, no se sabe tampoco si ese ácido va a llegar hasta la superficie.
Entonces, es muy incómodo para mí. Bueno, bueno, muchas gracias. Voy a continuar. ¿Puedo ir hablando un poco? Te presento. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las computadoras de Curiosity. ¿Dónde está? Pedro Arrobo. ¿Qué es este computador de Curiosity? Está en FEDER. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué sirve, por favor? Es importante... Roberto Ortega es miembro de la Sociedad Científica de Astrología del Perú. Es líder del DIMATOC. Y es egresado de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Tecnológica del Perú. Bien, gracias. El título todavía, por favor, porque si bien es cierto... Buenas tardes con todos. Si bien es cierto... El título del computador de Curiosity no dice mucho, pero es evolución de las computadoras para robots en el espacio exterior. Y lo que mi enfoque que voy a plantear esto es un punto de vista desde el diseño y por qué la computadora del Curiosity, ¿no? ¿Podrías poner todo al final, por favor? Todo al final. Debí ponerlo al principio, pero al final. Uno antes. No, ese. Estoy basándome en tres papers. Lo digo primero porque en realidad yo quiero hacerles, yo sé que no todos son expertos en computadoras. ¿Por ahí alguien en ciencia de computación o electrónico? ¿Nadie? Ya. Me estoy basando en tres papers, bueno, en una tesis para comentar un poquito, pero antes voy a hacer toda mi introducción para que entendamos por qué la computadora del Curiosity y por qué fue elegida, ¿no? Ahora sí, el principio, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, primero una definición formal. Dicen que es un dispositivo capaz de recibir información, datos en una forma particular y de realizar una secuencia de operaciones de acuerdo con un conjunto predeterminado, ¿no? O sea, prácticamente esta definición nos habla de procesamiento de información, ¿no? Con instrucciones. Esa es una definición de computadora. Siguiente, por favor. Consta que debemos diferenciar computadora, computador, de computacional. Computacional abarca todo el espectro o todo el sistema, incluso mucho más allá. Aquí, por ejemplo, pude haber mostrado una línea de evolución desde las válvulas, incluso pude haber mostrado desde las computadoras antiguas, pero quería un poco algo más moderno, por ejemplo, ¿no? 1950, bueno, está un poco desactualizado. Tenemos lo que es el GPU, unidad de procesamiento gráfico. Ahora existe el Tensor Processing Unit, que utiliza Google una arquitectura propia para hacer inteligencia artificial o procesamiento in situ, 20 veces más rápido que cualquier GPU más poderosa y 20% más eficiente energéticamente, o sea, gasta menos. No lo he puesto ahí, pero ya se van a dar cuenta porque hablo de... Actualmente, para inteligencia artificial y para guiar vehículos autónomos, se utiliza las GPUs. En el futuro, para el espacio, se van a utilizar GPUs o la arquitectura innovadora de Google, que es el Tensor Processing Unit, que es para inteligencia artificial, para los futuros rovers, que van a ser autónomos al 100%. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, los computadores todos tienen un iPhone, ¿no es cierto? La evolución de los computadores en iPhone. Es muy importante que darse cuenta de que a medida que avanza la miniaturización, podemos tener más funciones en un aparato más pequeño, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Aquí un cuadro más interesante que ya se va a notar lo que quiero compartir. Por ejemplo, se ha simulado el cerebro de una rata, el cerebro de un gato, y actualmente esto está en el 2010. Actualmente el Sun Lai Qiyuan, si no me equivoco, la supercomputadora china, supera la capacidad del humano en dos veces. O sea, el procesamiento del cerebro humano en dos veces, ¿no? Próximamente
la Summit de IBM va un poquito más nomás. Lo voy a mostrar luego, ¿no? O sea, ya se está haciendo procesamiento en supercomputadoras de millones de clusters, simulando dos veces el procesamiento que tenemos en el cerebro humano. Pero supercomputadoras, hablo de una granja de computadoras. Quiero hacer esa analogía entre lo más grande de computación y lo más poderoso actual con la computación comercial que tenemos para poder entender las computadoras para el espacio, que son muy específicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco de lo que ya hablaba también. Estaba también un poco desactualizado. No, dice, para simular, pues, ¿no? El procesamiento neuronal, pero eso ya está, ya se ha hecho ya en realidad. Dos veces todavía. Siguiente, por favor. Aquí, esta es la que les hablo. Actualmente es la top 1, la más potente, la Sunway. ¿No? Es muy importante que recordemos este dato, hay varios datos, pero es el nivel de procesamiento, ¿no? 93 petaflops. Siguiente, por favor. La siguiente más poderosa, la Summit, que está siendo instalada actualmente en un laboratorio en Estados Unidos. Si no me equivoco, en el laboratorio Lawrence. Siguiente, por favor, va a ser más poderosa que la China y más eficiente. Acá hay algo que es importante, lastimosamente, yo preparé mi exposición para tal vez que sea un poquito mayor tiempo, espero que sean las preguntas, pero acá hay algo importante que es el performance y el pico, ¿no? Es muy importante, dice que el performance es en 40 teraflops, se comporta bien, sin problemas, pero puede llegar hasta los 150. Recordemos que la anterior supercomputadora lo hacía hasta 90 y algo, ¿no es cierto? Es un poquito más nomás, pero en la máxima capacidad de procesamiento. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, me faltó ponerlo más bonito, y se me perdió una imagen, en el otro lado debería estar la computadora propiamente del Curiosity, pero esta es la arquitectura de RAT 750, así se llama la computadora de BAE, destinada para el Curiosity. Esta es una arquitectura, se puede decir sencilla, no hay casi nada del otro mundo en las computadoras Curiosity desde el punto de vista de arquitectura de computadoras. Siguiente, por favor. Aquí sí me faltó poner más imágenes para explicar esto, pero debido al corto tiempo, quería explicar el enfoque que quiero dar a esto. Para diseñar algo, se hace primero de un punto de vista de análisis de necesidades, ¿no es cierto? Yo tengo una silla, si yo soy una persona muy obesa, pues mi silla no va a ser la convencional, ¿no es cierto? Puede tener una silla diseñada para aguantar mi peso. En este caso, los que diseñaron la computadora del Curiosity sabían específicamente las necesidades. Pero yo lo voy a ver este punto de vista desde el pasado, presente y futuro. Entonces, quiero explicar bien esto. La arquitectura es el diseño. No existe la computadora, tengo todas las necesidades y creo a medida de las necesidades. Aquí ya viene la implementación. Cuando ya tengo estas necesidades localizadas, empiezo con el chip conste, el chip, el procesador, el integrado. No es igual que decir computacional o computadora. El chip está dentro del sistema de la computadora. Incluso en inglés se entiende como sistemas de cómputo. El chip solamente es una parte, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de los computadores Curiosity, en realidad estoy hablando del sistema computacional del Curiosity. Por eso se habla desde un punto de vista de la arquitectura, las necesidades que el Curiosity tiene, la implementación, que es el RAT 750 que utiliza el Curiosity, y pues ya viene la integración total de todos los componentes alrededor del procesador, ¿no? Esto quería explicarlo un poco más con las supercomputadoras, pero luego podrá ser. Siguiente, por favor. Y aquí viene ya la parte central de la charla que quiero dar. Primero el pasado. Y esta es una, bueno, debo decir que nosotros estamos trabajando en el diseño de un rover y hemos tocado la parte de diseño. Entonces, este paper es uno de los más
valiosos que hay. Dice que es la arquitectura computacional, ¿no? Para un robot semiautónomo. Es muy importante la palabra semiautónomo, porque Curiosity es inautónomo. Hay un delay de 14 minutos, pero con el Deep Network Space lo hacen en 4 minutos. ¿Qué significa? Si yo mando una señal de Marte a la Tierra, con el medio convencional se demoraría 14 minutos. Pero con el Deep Space Network se demora 4 minutos. Si ustedes ven el video de la llegada del Curiosity, dicen que ha llegado, pero se demora como 4 minutos aproximadamente a recibir la foto. Porque han utilizado la red de comunicaciones de la NASA, que hace una conjunción de muchos satélites para que la señal llegue más rápido, ¿no? Para aminorar los delay. Delay es un retardo, y eso es sumamente riesgoso cuando tú manipulas un vehículo a una distancia increíble y encima tiene que trabajar solo. Por eso que el Curiosity, a pesar que hay una persona que lo manipula, tiene un tiempo para actuar de manera autónoma. Por eso es semiautónomo. Y este paper, y este señor Terran Fong, que actualmente sigue trabajando para el DeepL en el área de diseño computacional, con este paper nos hace una aclaración. Es básicamente las ideas importantes, ¿no? El ciclo de vida, me faltó poner una palabra ahí, el ciclo de vida del sistema robótico es dependiente de la arquitectura computacional que se escoja, ¿no? Una sola arquitectura computacional no es apropiada para todas las tareas, o sea, significa que, pues, si yo escojo la RAL 750 no me va a servir para que funcione para un montón de cosas, ¿no es cierto?, sino para cosas muy específicas. No todas las arquitecturas que trabajan bien en casos simples en laboratorio significa que escogemos una RAL 750 y me trabaja bien en la simulación, no significa que trabaje bien en Marte, ¿no? Y esta parte es una parte que incluso la charla, para explicarla adecuadamente, llevaría bastante tiempo, que es una metodología disciplinada para construir complejos sistemas desde pequeños componentes. O sea, ellos basan de que no pueden su enfoque empezarlo con el macro, porque en esta etapa estoy hablando, este señor hace este paper para diseñar el Sojourner, el primer robotcito que la NASA manda, que pesa 16 kilos, no sé si lo han visto, uno pequeño. Entonces, este señor colabora para el diseño de la arquitectura computacional del Sojourner. Entonces, esta parte es bien interesante porque en la línea de tiempo del DPL, donde se diseñan las misiones espaciales, las misiones robóticas, hubo un problema, falló una misión y replantearon todo el centro de diseño y su enfoque de diseñar proyectos robóticos. Por eso que viene dentro de unas conclusiones del paper, está esto. Él habla de que se tiene que hacer toda una gestión de procesos de diseño para poder obtener lo ideal, ¿no? Elegir una propiedad de arquitectura computacional tiene un gran impacto en la mejora del ciclo de vida del sistema robótico. Eso también nos habla bastante, porque si cogiéramos inadecuadamente, hay muchos problemas. O sea, escoger las computadoras para nuestros proyectos espaciales, en realidad nos eleva el riesgo increíblemente. Si escogemos mal, tal vez porque sea más barato, y tenemos un caso, cuando llegó, ¿cómo se llama? Jade, ¿no? El rover de China. China mandó un rover a la Luna hace unos años, ¿no? Y funcionó una semana y media, creo, tres semanas, ¿no es cierto? Y hubo el chiste, ¿no? De que, elementos electrónicos de China. Ese chiste es técnicamente fundamentado, aquí está. Ha sido por eso, los chinos no tienen tanta experiencia en robótica planetaria, es su primer robot planetario y se les quemó. ¿Por qué? Porque la tecnología, por eso, y ahí no le he puesto, pero la NASA ha escogido a Bae Systems. Bae es una empresa que se dedica a hacer armas, pero tiene su división de circuitos integrados para el espacio, que es de Inglaterra, ni siquiera es gringa, pero los he seleccionado en muchas etapas de sus robots, en muchas naves que han ido, naves robóticas, incluso la New Horizons que fue a Plutón. O sea, los he escogido porque Bae Systems hace chips increíblemente buenos para el espacio exterior, porque podría escoger Intel, ¿no? Las conocidas, todos tienen sus divisiones de chips para el espacio, pero Bae Systems es la mejor. Siguiente, por favor. Ese es el pasado. Y siguiente, por favor. No lo puse. Ya.
Sí, anterior, por favor. Y este es el futuro. Hablábamos de que el rover Curiosity utiliza el RAT 750. Y sobre el RAT está el presente, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Curiosity y en el RAT 750? En realidad, no hay papers que hablen mucho de eso. Yo podría especular y no se trata de eso. Me faltó poner las imágenes también de eso. ¿Qué ha pasado con el cerebro de Curiosity? El cerebro de Curiosity tiene dos cerebros, dos RAT 750. Y uno ha fallado a causa de la radiación. Y ha sido traspasado toda su información al segundo cerebro. Y hace poco, hace un poco más de un mes, tuvo una falla el segundo cerebro. Imagínense, ya se murió un cerebro y este segundo cerebro parece que no está aguantando mucho, ¿no? Incluso hay unas chicas que se dedican a mandar tweets de Curiosity y mandaron, esa imagen tampoco la puse, donde dijeron, pues, como un chiste en inglés, ¿no? Como que todo bien, ¿no? Ya traspasamos de cerebro, ya hicimos trasplante de cerebro en el Curiosity, ¿no? El Curiosity manda chistes o frases en Twitter de manera automática, pero lo manda un grupo de gente, no son humanas, o sea, no lo manda el Curiosity, pero tiene fuente curiosa. Solamente hablando de casos que podemos decir, es esto lo que ha pasado. O sea, el RAT 750 tiene un periodo de vida de 3 años, y en 1 año y medio ya ha tenido su primera falla, y el segundo cerebro ha tenido una leve falla. Entonces, el ciclo de vida del Curiosity a nivel computacional está en riesgo. Y ahí está lo que, pues, hace tiempo hemos conversado, ¿no? Los altos niveles de radiación destruyen las posibilidades de trabajo de los aparatos espaciales, ¿no? De los robots espaciales. Pero tenemos un caso que también podemos contrastar, el caso del Opportunity, que ha superado el ciclo de vida útil. Ya lo ha superado un montón de tiempo, sigue funcionando incluso, creo. Entonces, ahí la NASA va a tener que ver por qué ha sido, y eso es sencillo de saber. El trabajo que se le exige al Curiosity es demasiado, es un laboratorio andante. Y está minimizado, son solamente 200 MHz, ¿no? Con 128K de RAM, si no me equivoco. Es ni un celular tiene eso, es demasiado pequeño, pero aquí está lo que aprendí hace poco, que no se trata del Java que escogemos, sino de los algoritmos. Si tú escoges algoritmos, si tú aprendes a multiplicar, a factorizar, digamos, en 2 números, en 7 pasos, y tienes otra manera de factorizar en 2, que existe, has escogido lo mismo, hace lo mismo, pero has escogido el algoritmo adecuado para 2 pasos. De eso se trata el diseño computacional. Escoger los algoritmos y escoger la arquitectura computacional más pequeña posible. Y es algo que no nos enseñan aquí en Perú. Simplemente compramos cosas poderosa, pero no aprendemos a diseñar algoritmos. O sea, de las cosas que no van a hacer lo mismo, escoger la más sencilla, ¿no? Y bueno, ya para hablar del futuro, FPGA es una arquitectura bien conocida, especialmente para los que son electrónicos acá, y es programable. O sea, podemos programar una y otra vez, darle instrucciones, ¿no? Porque se programa interiormente, se programan las compuertas, ¿sabes? Dentro de este integrado, ¿no? Y Deep Learning, yo les hablaba de que los rovers que han estado en Marte son semicontrolados, pero con el Deep Learning ya hacen que el rover sea autónomo al 100%. Este paper es de marzo del 2017. Y como nosotros, nuestro rover es autónomo, nosotros tenemos a alguien que traje Deep Learning, Machine Learning, pero Deep Learning hace que el rover sea autónomo, pues esto ha sido una joya para nosotros, ¿no? Porque es una implementación real para un caso real de robots planetarios. Y los rovers son, pues, robots planetarios exploradores, ¿no? Entonces, este es el futuro, ¿no? El futuro de los cerebros para rovers planetarios va a ser FPGAs, ¿no? Son más sencillos y más maleables para programar. Porque hay otro detalle, en Curiosity se le mandan comandos, se le borran programas para mandar más programas. Como su memoria es pequeña, le manda instrucciones para hacer algo específico. De ahí se le quita esto y se le vuelve a mandar desde la Tierra más instrucciones. O sea, se le va cargando programitas. En vez de un superprograma, su filosofía es de paquetes, ¿no? En vez de un programa que lo hace todo, ellos han dicho no. En memoria tan pequeña y con todos los problemas que puede haber, por ejemplo, para la extracción del brazo, cuando el Curiosity llega a un punto y hay un punto que determinar, los ingenieros se pueden detener ahí y una semana planificando y codeando para
ver cómo lo extraen de la manera más eficiente. Borran y mandan el algoritmo y lo hace de manera adecuada, ¿no? O sea, mandan paquetes de programación individualmente, ¿no? Cuando se requiera, y se borra lo anterior. Y el FPGA tiene esa característica. Puedes reconfigurar interiormente todo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el Curiosity. El Curiosity tiene dos cerebros, ya sabemos que no se ha malogrado, pero como ven, tiene muchos subsistemas, ¿no? Y la verdad es una joya de la ingeniería y del diseño, porque han sabido hacer en pequeño, controlar todos estos dispositivos, ¿no? Incluso aquí está la pila atómica, que eso ya sabrán, de que aparte de la radiación ambiental, tienen una pila atómica, por eso que el Curiosity, y nuestro compañero ha visto que ha recorrido mucho tiempo, porque para mover esto necesitas bastante corriente, para mover el brazo, los servos, necesitas un montón de corriente, ¿no es cierto? El taladro, un montón de corriente, el láser. Entonces la pila atómica es el mejor sistema de energía actual para las misiones robóticas. Incluso el Voyager, en los 70s, con el New Horizon, para misiones de interplanetarias profundas, o sea, más allá de Júpiter, sistema planetario exterior, creo que se le dice, utilizan no paneles solares, sino pilas atómicas. Súmenle riesgo. El Opportunity tenía paneles solares, el Sojourner de paneles solares. Es probable, mi hipótesis es esta, no hay papers, pero lo que ha cortado la vida de RAT 750 es pues, que utiliza una pila atómica, ¿no? Bueno, siguiente. Se perdió el gracias. 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 Bueno, invitamos a Dagoberto, Rómulo y Roberto al frente de las sillas que hemos preparado por ustedes. Ah, mira qué casualidad. En el centro, por favor. ¿Puedes prender la luz? A ver, ¿se pueden ver? Oh, más allá. No, más acá. Sí, creo que... Ah, no, está bien. Ok, no se puede ver. ¿Y si lo pongo acá? No, es cierto. Y se pide un favor, ayúdame recogiendo las preguntas o comentarios. No sé si puedo decir, ¿no? Ahí. Ya está. A ver, lo congelo. Ya. Sí, pégate un poco más a Rómulo. Me pegó mucho. Ya está, ahora sí, miren. ¿Algunas preguntas? Ahí están escribiendo una pregunta, muy bien. Si quieren, no pongan el nombre. ¿Sí? ¿Pregunta? No, hay un... Sí. Dale un poquito. ¿Qué fluía? Estamos recogiendo las preguntas. Bueno. Comparte el video en el fanpage. ¿Te acuerdas que te pases? Ok, ya, listo. Solo tenemos dos preguntas. Ahí todavía falta, ¿no? ¿O no? Ahí ya. Vamos preguntando. Y luego también, si ustedes les faltó decir cosas en la exposición, pueden comentarlo ahora. Ya, la primera pregunta es, ¿qué otro elemento o compuesto químico es relevante en Marte, aparte del nitrógeno y el carbono?
Bueno, aparte del nitrógeno y carbono está el fósforo, por ejemplo. El fósforo, porque también es un elemento importante para la vida. Después también está el flúor. Hace poco se descubrió el flúor. El flúor es un elemento relacionado al cambio climático en Marte, ¿no? Por ejemplo, ahorita Marte no puede soportar el agua líquida, pero porque tiene una baja presión y una baja temperatura. O sea, todo lo que pasa en Marte como hielo se transforma directamente a vapor y no pasa por líquido. Pero se cree que en la época primitiva Marte, bueno, se sabía que tuvo agua líquida. Entonces, se cree que el agua líquida estaba así porque había alta presión atmosférica. Una opción es que sea CO2 que esté allí, ¿no? Y que esté calentando el ambiente también para que esté en agua líquida. Otra opción es que sean compuestos de carbono en base a flúor, como los fluorocarbonos. Cuando se descubrió flúor en Marte, dijeron, ah, bueno, es un indicio de que pudo haber un cambio climático ahí en Marte, que dio origen a que el agua esté líquida. Bueno, por eso sería importante el flúor. Después, para la vida, otro compuesto importante, bueno, ya dije el fósforo, el oxígeno, serían esos. Esos los que, bueno, aparte de los metales, ¿no? Los metales, el hierro, el cobalto, todos ellos que son como micronutrientes de los seres vivos, también son importantes. El azufre, tal vez. El azufre también tiene importancia en cuestiones de formación de, ¿cómo le llaman? Los bloques de la vida, ¿no? Los orígenes de la vida. Ahora, la importancia también de los micronutrientes, o en este caso, minerales que pueden ser absorbidos. De repente, Marte tuvo, como tuvo un pasado muy similar al de la Tierra, entonces se pueden haber desarrollado tal vez en un mismo tiempo una vida muy similar en la Tierra, ¿no? Pero muy, muy primitiva. Entonces, minerales que puedan ser, por ejemplo, origen de oxígeno o de hidrógeno, que puedan ser absorbidos por estos pequeños microorganismos y que puedan haber utilizados para poder sobrevivir, ¿no? Ahora, Marte, la Tierra y Marte tuvieron el mismo origen, ¿no? Pero en algún tiempo Marte, como que sufrió algún proceso desconocido en el cual ya fue como que separándose de la Tierra y su historia fue completamente diferente, ¿no? Perdiendo atmósfera, que su núcleo se enfríe y que ya prácticamente no tenga campo magnético y lo que permitió que la vida se vaya como que extinguiendo del planeta, ¿no? Entonces, todos los minerales que nosotros conocemos en la Tierra y si nosotros podemos detectar y conocer la importancia que podrían tener en Marte es útil porque podría haberse originado vida como la que conocemos acá, ¿no? Entonces, por eso la importancia de varios elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo sobre todo, porque el fósforo forma parte de todo lo que es moléculas muy pequeñas, ¿no? Hasta el ADN contiene el fosfato, ¿no? Entonces, el fósforo también es muy importante para la vida. Bien, chicos, hay otra pregunta también relacionada a química. Pero primero vamos con la otra que también tiene que ver con lo que puso Roberto. ¿Qué es y cómo funciona una pila atómica? El nombre formal es RTG, radioisótopo termogenerador. Ya, es RTG, así se llama. Y básicamente utiliza la descomposición de isótopos escogidos, en este caso para la composición de la pila, y pasa por unas termocuplas. Y esas termocuplas se genera calor y genera electricidad, ¿no? En realidad, la pila atómica es un dispositivo bien sencillo, porque utiliza la calor propia de la descomposición nuclear para que estos dispositivos llamados termocuplas transformen esa calor en electricidad. Y como bien lo dije, son las más eficientes cuando se requiere alta energía, alta corriente y largo tiempo de duración para misiones donde uno va a estar lejos del Sol o muy lejanas, hablo de Marte para hasta Plutón, ¿no? Y más allá, ¿no? Las pilas atómicas han sido muy debatidas, hay gente del mundo ambiental
que ha debatido mucho a la NASA este sistema de energía, pero si bien es cierto, para ser prácticos, es lo mejor que existe. Lo más sencillo, tecnología muy antigua, incluso creo que los rusos también utilizaron pilas atómicas en sus misiones, y es lo más eficiente que existe en la actualidad, sencillo y ultra eficiente. Se utilizan las pilas atómicas también en lugares alejados, como molinos, por ejemplo. Se utilizan pilas atómicas en ciertos tipos de satélites, y por eso también hay protestas, porque si cayera uno de estos, generaría gran contaminación, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué compuesto químico debería encontrarse para afirmar sin ninguna duda que existe vida en Marte? Eso quiero responder. Ni lo de la NASA saben. Pero es una pregunta, bueno, fácil y difícil, ¿no? Porque fácil podría ser, ¿no? Por ejemplo, hay minerales que son producidos por algún tipo de bacteria, ¿no? De microorganismo, como son carbonatos y toda esa cuestión. Entonces, hay bacterias. Se puede decir que si yo encuentro algún tipo de carbonato que forme una bacteria aquí en la Tierra y la encuentro allá, entonces digo, ah, probablemente esto le hice una bacteria que también hay en la Tierra. Pero no necesariamente, ¿no? Porque el origen inorgánico de esos carbonatos también existe, entonces hay posibles dudas, ¿no? Ahora, todo esto son biomarcadores o biofirmas, también se le conoce, ¿no? Entonces, hay un montón de moléculas que se puede especular, ¿no? Por ejemplo, también existen lo que son la celulosa, por ejemplo. La celulosa forma parte de las paredes celulares de microorganismos, ¿no? De las plantas, del tejido vegetal. Entonces, de poder encontrar celulosa en Marte, podríamos decir que la vida existió, porque si encontramos un rastro de celulosa, obviamente perteneció a un ser vivo o a una planta. El problema está en identificar esa celulosa. Creo que no existe o no hay todavía un proceso que permita identificar celulosa. El Curiosity no tiene una porción que diga, yo voy a verificar celulosa, ¿no? Porque si calienta la celulosa, la destruye y la descompone y ya no encuentras nada. Entonces, eso ya serían experimentos más in situ, ¿no? Si una persona va y analiza, lo lleva a un laboratorio y determina celulosa, ese podría ser una opción. Hay un montón de minerales, ¿no? Inclusive, de compuestos, ¿no? Inclusive, los FC, que son compuestos acá antiguamente producidos por sistemas de refrigeración, en algún tiempo se encontraban en la atmósfera, ¿no? Entonces eso puede ser un indicador de que algún tipo de vida originó ese CFC, lo produjo de alguna manera y llegó a la atmósfera y también se puede identificar. Inclusive eso puede ser un indicador de vida inteligente, ¿no? Porque, ¿quién hizo los CFC aquí en la Tierra? Pues el hombre, que es el sistema de refrigeración. Entonces, los físicos con todos esos sistemas espectroscópicos que ponen a exoplanetas, de alguna manera también tratan de buscar ese CFC que pueda ser detectado en la atmósfera. Entonces, encontramos CFC, puede haber vida inteligente, no sé, ¿no? Podría ser. Ahora, hay una relación infinita de compuestos que se puede determinar, ¿no? Pero así exactamente algún tipo de molécula que te pueda determinar la vida así ya, al 100%, creo que todavía es difícil. ¿Algo más? Sí, también, como dijo Roberto, ¿no? Se necesita si vas a encontrar un compuesto, tiene que ser un compuesto que resista las condiciones de Marte también, ¿no? Entonces, los minerales, claro, resisten las condiciones, sobre todo en los compuestos de carbono es el problema, porque vamos a encontrar compuestos de carbono que se deterioran muy rápidamente con la radiación. Entonces, ¿qué, si se encuentran compuestos de carbono relacionados con la vida, como la celulosa o el colesterol, van a ser compuestos que son resistentes a la radiación, sobre todo? No podemos encontrar aminoácidos, porque ya se han hecho experimentos cuando se agrega aminoácidos al suelo de Marte, inmediatamente se transforman en CO2. Entonces, eso no podemos encontrar directamente, porque el suelo es muy oxidante, ¿no? Entonces, podemos encontrar, tal vez en la subsuperficie, ¿no? Abajo. Podría ser una opción. Pero si son marcadores de vida, tendrían que ser resistentes a la radiación y compuestos muy complejos que la vida no, que solo se producen por la vida. Uno es el colesterol, que es una cadena inmensa, ¿no? como la clorofila, por ejemplo.
que es todo un agregado que solo la bebida produce. Bueno, de ahí también yo vi, como dijo Roberto, minerales. Hace poco se descubrió unos óxidos de silicio, que allá en Chile hay un lugar que se llama El Tapio, que es una fuente de hidrotermales. Y ahí hay unos afloramientos de óxidos de silicio que tienen unas formas específicas, redonditas, unas poquitas, todo, ¿no? Pero solo lo producen bacterias. Y en Marte se han descubierto esas formaciones. Y se llama que, si buscan un artículo, Tapio con Marte, así bien, solo en Corea, van a encontrar fotografías muy parecidas. Pues son muy, muy parecidas. Entonces, algunos piensan que hay un origen hidrotermal de esas formaciones de silicio, pero relacionadas con allí. Entonces, pero también, como dijo, no se descarta la otra, pues, ya que sea por procesos geológicos. Sí, quiero agregar, yo no soy químico, pero actualmente trabajamos en un proyecto que, como hipótesis, busca replicar una misión en Marte, y es una misión de retorno de muestra, y como bien habla muestra, es una muestra, lo que quiere hacer la NASA próximamente, la misión en Mars 2020 y 2024, son misiones de muestra mitad-mitad, y la NASA no lo dice abiertamente, pero va por muestras de importancia geológica, o sea, de Marte las saca y las lleva a la Tierra, no se ha hecho hasta ahorita eso. Nosotros estamos trabajando en la simulación de eso en La Joya, que es un análogo marciano. Y bueno, nosotros estamos trabajando bajo la hipótesis de que en La Joya es bien sabido, ya por el doctor Julio Valdivia, investigador, ¿no? Y las conclusiones de su tesis doctoral, que es, prácticamente nos dice todo ahí, todo lo que se ha caracterizado. Imaginemos algo bien sencillo, imaginemos que vamos a encontrar cianobacterias en Marte, ¿no? Como bien lo dicen nuestros compañeros, escondida bajo la ropa, pero tal vez una especie de cianobacteria marciana, ¿no? Y en el grupo de ciencias especialmente se ha debatido bastante eso, ¿no? Especialmente aquí nuestra compañera que acaba de llegar, que va a ser la parte molecular, de que tal vez, pues, puede ser como una cianobacteria, pero su ADN sea totalmente diferente, ¿no? Bueno, eso quería agregar, ¿no? Que es algo que también sería que apenas se note algo que es vida, cualquier cosa de los componentes que han hablado nuestros compañeros, sería un super logro, ¿no? Incluso solamente detectarlo, porque de hecho que la NASA va equipada con ese tipo de cosas, pero claro, ellos quieren asegurarse para hacer todos los exámenes en laboratorios grandes, ¿no? Facilities especializados para analizar muestras, como se hizo en la Luna. Cuando se recogieron más de 350 kilos de piedra en la Luna, hubieron laboratorios especiales para trabajar con esas muestras. Actualmente llevaron a Curiosity un mini laboratorio, pero que se quiere sacar muestras, traerlas a laboratorios grandes en la Tierra, porque no se puede miniaturizar ciertos procesos todavía, y poder tal vez encontrar vida en esas muestras, ¿no? Que sería una misión retorno de muestra o sample return mission, ¿no? Que es como se conoce. Otra pregunta. ¿En qué medida se toma en cuenta la computación cuántica en proyectos futuros con robots espaciales? Ah, es una súper buena pregunta. Y va acompañado de cómo se considera la singularidad tecnológica en las computadoras en el que llega un máximo de capacidad posible. Yo voy a responder la primera y después me repite la segunda porque tengo mala memoria de corte plazo. La computación cuántica y la robótica exploración, ¿no? Recordemos que Google ha fundado su área de inteligencia artificial y computación cuántica. Curiosamente es la misma división, o sea, Google ha fundado su área de investigación en inteligencia artificial y computación cuántica, porque se han dado cuenta de que los procesos más efectivos que tenemos como deep learning hacen que necesitemos más potencia de cómputo, ¿ya? Para poder hacer procesamiento in situ, se llama. In situ significa que el chip lo haga, solamente el chip, lo que está dentro del robot, lo haga, necesita cada vez un poder de cómputo mayor, y eso va a llegar a un límite. Entonces, se sabe que la computación cuántica, pues, es muchísimo más rápida, y aplicando los algoritmos de deep learning o algoritmos potentes de detección inteligente, para generar una navegación inteligente, porque el deep learning lo que te da es decisiones, ¿no? Toma decisiones. Ya no hay una intervención humana. En el machine learning sí, todavía hay un ser humano que analiza los patrones que te genera el método de machine learning, pero en deep learning no. Los vehículos que vemos manejados, normalmente estas empresas utilizan deep learning.
y se necesita un poder de cómputo para eso. Se está buscando tecnologías donde solamente es cámaras que hacen navegación sin láser, sin sensores, solamente analizando, pero aún así es deep learning y requiere poder de cómputo, menos requiere de un procesador, pero requiere aún bastante potencia computacional. Entonces, a la computación cuántica, en teoría, nos ayudaría a hacer, pues, robots súper inteligentes en el espacio, ¿no? Pero la computación cuántica tiene un límite, que es la de coherencia, que a factores ambientales pueden hacer de que los cálculos estén mal, ¿no? Por eso se habla de computación cuántica a temperatura ambiente. Recordemos que la computación cuántica utiliza temperaturas muy frías para que los procesadores trabajen a nivel de superconducción. Lo que se habla es de computadoras cuánticas a nivel ambiente, ¿no? Para que sea un proceso, una computación cuántica a temperatura ambiente y no haya problemas de coherencia, ¿no? Y ese es el futuro de la robótica autónoma, ¿no? Utilizar computación cuántica para hacer procesamientos cada vez más avanzados y capaz, pues, acercarnos al cerebro humano en decisiones. O está la otra opción que quería agregar, que nosotros en el proyecto que estamos desarrollando, como verán, nosotros no contamos con tanto presupuesto para utilizar, pues, grandes tarjetas gráficas, porque la NASA no va a utilizar tarjetas gráficas, nosotros tenemos que simular el problema computacional en nuestro rover. Entonces, nosotros tenemos una hipótesis que ya existe, no es que la hayamos inventado, pero no hemos encontrado en la literatura todavía. Hay algo que se llama cloud computing, robótico cloud computing, que es, así como se habla de la computación en la nube, también es una computación en la nube, pero solamente para los robots, ¿no? En vez de que los robots tengan bastante poder de procesamiento en cada robot, la nube, ¿no? Se hace el procesamiento del robot para que pueda actuar de manera más inteligente. Y lo que nosotros ponemos en hipótesis es, ya, si no tenemos computación cuántica ni arquitecturas muy potentes para llevar a Marte, pues podemos generar una especie de cloud computing robótico marciano, ¿no? Para que haga la computación y se haga la navegación inteligente en Marte, ¿no? Y en los planetas, ¿no? Como una red, porque ya existe el Deep Space Network, que es la primera etapa para hacer algo como Internet planetario que la NASA quiere hacer. Pero en realidad, eso es algo que también lleva un montón de tiempo a explicar. La NASA es la NASA porque ha hecho cosas inimaginables, que hasta ahorita nadie lo ha hecho. O sea, la NASA es lo máximo en la gestión de sistemas complejos. Y la NASA lo que está haciendo son cosas tan grandes como hacer Internet interplanetario, es una locura, pero precisamente es una estrategia para generar la plataforma para que naveguen robots autónomos con sondas, ¿no? Están generando la plataforma, ¿no? Es una opción a la computación cuántica que va a demorar también. La otra pregunta es, ¿cómo se considera la singularidad tecnológica en las computadoras? En el que llegan a un máximo de capacidad posible. Ya, singularidad tecnológica te refieres, por ejemplo, a los que son basados en la ley de Moore y la miniaturización, ¿no? Se ha encontrado que hay ciertas divergencias, porque la ley de Moore habla de una gráfica en que el límite de miniaturización va a ser que ya no se pueda, en cierta arquitectura, hacerlos más pequeños, porque vamos a llegar al nivel de los átomos, ¿no es cierto? Pero ya existen otras arquitecturas diferentes del silicio, o técnicas basadas en la miniaturización del silicio, que van a ayudar, por ejemplo, las computadoras biológicas, híbridas, computación molecular, que van a ayudar a que esta idea de la singularidad, pues, en silicio estoy hablando, pues, sea salvada de manera adecuada, ¿no? Y en realidad la tecnología siempre busca por dónde prolongarse, ¿no? Y la singularidad tecnológica, si hablamos de la miniaturización en silicio, solamente, pues, es una cara de algo que, gracias a la investigación, se está viendo desde muchos lados, ¿no? O sea, se va a poder pasar esa singularidad. Ya, la siguiente pregunta es que profundicen en el impacto de la radiación tanto como al astronauta y Curiosity. O sea, supongo que el impacto de la radiación para el astronauta y para el Curiosity. ¿La radiación? En Marte la radiación es que estamos hablando de que llega de diferentes formas, ¿no? De partículas, radiación UV,
en la realidad visible normal. La, para el Curiosity, bueno, yo creo que lo que alteraría más serían las partes más, digamos, más susceptibles de la parte electrónica, son los, lo que yo conozco son las partes, los LED, por ejemplo, las partes ópticas, lo que son semiconductores, con radiación fácilmente se dañan. Entonces, eso sería lo que yo conocería de esa parte. Para los astronautas, pues una, esa radiación cósmica también es muy importante, sobre todo porque es un tipo de radiación que causa daño celular, daño en el ADN mismo. Pues si llega a penetrar una radiación cósmica de partículas en el ADN, va deteriorando los tejidos. Bueno, aparte de esa radiación cósmica, está la misma radiación del propio planeta. O sea, los compuestos radiactivos del planeta mismo. Por ejemplo, en Marte se sabe que hay mucho, creo que hay mucha generación de neutrones. Están liberando neutrones del suelo marciano. Y justo por eso ellos le hizo un equipo también de detección de neutrones en Marte, ¿no? Entonces, ese tipo de radiación también puede afectar al ser humano, ¿no? Neutrones pueden penetrar los materiales, con los neutrones penetran el aluminio en capas pequeñas. Sí, pero bueno, lo de la radiación ya lo comentó, ¿no? La radiación penetra obviamente y llega a las células y obviamente ahí produce distorsiones en el ADN, pero no solamente la radiación, sino también la microgravedad que va a existir durante el viaje también de posibles astronautas, ¿no? Y la llegada al planeta. Acá el grupo también tiene un investigador que trabaja en microgravedad y él estudia problemas, por ejemplo, de cómo solucionar problemas de cáncer en microgravedad, de moléculas cancerígenas en microgravedad, y todas estas genes, ADN, todo esto se ve involucrado, se ve modificado. Entonces, el problema de las misiones espaciales no solamente la radiación, sino también la microgravedad. Entonces, hay pérdidas de peso, hay pérdidas de todo tipo, ¿no? De densidad ósea, de todo tipo. Entonces, el problema de las misiones espaciales no es solamente biológico, sino también es médico, también es de químico, físico, de todo tipo. Involucra toda cuestión, involucra radiación, microgravedad, exactamente todo, ¿no? Es un problema y que eso recién como que se está investigando porque no hay prácticamente soluciones ya determinadas para eso, ¿no? Obviamente cuando lleguen las primeras civilizaciones a Marte siempre va a haber problemas, ¿no? Inclusive hasta ahora se dice, ¿no? Que los primeros habitantes nunca van a regresar y obviamente tienen una muerte fija ya. Me gustaría opinar también un poquito sobre eso. Es un grave problema, cierto, la radiación. Cuando se planea misiones, por ejemplo, hablo solamente de las sondas, luego voy a hablar de los robots. Las sondas, por ejemplo, tienen que ver los vientos solares y tienen que ver la radiación de fondo cósmica, ¿no? Para esos dos tipos de radiaciones tiene que estar preparado la nave, ¿no? Para los vientos solares, un nombre, no me acuerdo específicamente qué tipo de radiación es la que afecta, pero son como vientos solares, o vientos solares que tienen un nombre. Y la radiación cósmica de fondo, ¿no? Que son pues, partículas altamente cargadas que vienen, por ejemplo, de una explosión de una supernova, digamos, ¿no? Entonces, para las misiones, para las sondas, por ejemplo, la cápsula que llevó hasta el Curiosity tenía que tener ese grado de protección para llevar el Curiosity intacto. Ahora, el Curiosity propiamente, como bien lo hablé, el RAT-750, que es el procesador que está blindado prácticamente como un tanque, asegura, según su ficha técnica, que puede tener unos años en alta radiación, la máxima radiación, y te asegura el trabajo perfecto. Pero ya hemos visto en los hechos que esta vez este rover, que es diferente a los rovers equipados, porque anteriormente el Opportunity y el Sojourner fueron solares, no tenían pila atómica. Y Rómulo bien dice, también el suelo de Marte es radioactivo, ¿no? Entonces, ahora con esta pila atómica equipada en el rover, parece que ha minorado la vida útil del RAT-750. Entonces, nos ponemos a pensar de que si la NASA va a querer diseñar rovers más grandes, porque el próximo rover que va en la misión Mars 2020 es el gemelo del Curiosity, solamente que va a sacar muestras, un montón de muestras, y las va a dejar botadas para que venga otro rover
el Face Rover de la misión 2024 y las recoge y las pone en un MAP. MAP hacen vehículo, MAP hacen rocket y las lleve para órbita, ¿no? Pero las precauciones que se tiene en el punto de vista de radiación es, hay un, ya que un amigo presente me las dijo y después le encontré, hay un fenómeno muy especial que incluso pasa en los aviones, que se detectó en los aviones, ¿no es cierto? Que incluso un avión, han habido fallas en aviones porque si, un fotón cargado incidió hasta la electrónica, solamente un fotón, ¿no? Y generó pues una lógica incorrecta, ¿no? Solamente un fotón, y eso es un caso, incluso ¿cómo se diría esto? Hasta secreto hasta cierto punto, porque habían fallas electrónicas y no sabían por qué. Y resulta que la electrónica de aviación, aviones comerciales, no estaba diseñada para soportar ese nivel de radiación que llegan a cierta altura. ¿Y qué significa eso? Significa porque tienen que hacer el chip que es estándar para todos los aviones, hacerlo más fuerte, y eso significa un problema económico. Entonces, como verán, los circuitos integrados para el espacio no son muy comunes, y hay una fuerte competencia para tener, ¿cómo se le llama? La licitación, ¿no es cierto? Entonces, es un asunto de costos y producción. La radiación, ya les estoy dando con este caso de los fotones y averías en los aviones, que no estaba explicado y se está cerradamente explicado, obedecía a un costo, y las computadoras de puro circuito cuestan un cuarto de millón de dólares, ¿no? Entonces, no es algo barato que usar y probar, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que puedo decir sobre la radiación. Ok, ya son las 6. voy a hacerles una pregunta que más o menos les espero que pueden contestar. Pero se pueden contestar un poco. la pregunta es, ¿la pila atómica puede o podría contaminar las muestras de minerales que come Curiosity por la radiación que emite? Yo lo veo de la ingeniería, usted es de la ciencia. Depende más de la radiación. Claro, si es que tuviera una fuga de radiación, la radiación lo que puede hacer es romper enlaces más que todo, pero va a romper la molécula en dos. También le va a hacer reaccionar con el metal, por ejemplo. El metal, si es que lo contiene es metálico, hierro o una radiación, también va a hacer que reaccione con el metal mismo, con la propia radiación, activa sustancias, activa el propio mineral para producir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una profesora en México trabaja con radiación de tipo gamma, o también de tipo gamma de un reactor nuclear, y irradia arcillas. Y ve que esas arcillas, por ejemplo, cuando uno les agrega tiene una muestra de arcilla, les agrega compuestos, por ejemplo, aldehídos o amoníaco, y ve qué es la radiación que produce luego de irradiarlas con radiación. Te produce otras cosas, ¿no? Te produce, no sé, formas de hilo, unas aminas, amigas, todos compuestos de nitrógeno. O sea, te cambian las cosas, ¿no? Es lo que más o menos los análisis. Pero eso solo si es que hubiera fuga de radiación nuclear. Claro, y dependiendo de qué tipo sea la radiación. Uh-huh. O sea, si es radiación gamma, de repente la pila tiene una protección de plomo y ya no podría salir a la muestra. Ahora, creo que en el dibujo que colocaron, la pila está en una posición y la muestra, el analizador está casi totalmente opuesto. Entonces, esas son algunas de las precauciones que también toman, ¿no? Entonces, ese es para eliminar algún tipo de radiación, pero creo que la NASA ya tiene todo controlado para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, de repente que cuando llegó se modificó algún tipo de estructura, ¿no? Se movió un poquito, por ahí escapa la radiación, ya. No lo han informado, por lo menos hasta ahora, creo. Entonces, primero sería la cuestión de valor, qué tipo de radiación podría escapar, ¿no? ¿Qué tipo de radiación? Alfa, beta, gamma, o de repente algún tipo de neutrón también estaría escapando, ¿no? Tal vez. Pero toda la información que han dado con respecto a las muestras hasta ahora no han indicado algún tipo de contaminación con respecto a la pila atómica. Yo quisiera responder desde el punto de vista de ingeniería. En ingeniería, como para agregar lo que dijo Dagoberto, que bien lo dice,
en el diseño se asume siempre lo peor, ¿no? Entonces ellos diseñarían para los casos más extremos. Por eso dicen que el buen diseñador piensa mal. Tiene que pensar increíblemente mal porque tienes que, tu diseño tiene que sobreponerse a las peores condiciones, incluso inimaginadas. Eso es diseño robusto. Entonces, yo pienso que los que diseñan la muestra, pues imaginarían el caso en que, en el peor de los casos, el reactor o la pila atómica está abierta y está cerca y aún así puede aguantar esa radiación, ¿no? De un punto de vista de diseño, de tomar medidas, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Para finalizar, son dos preguntas relacionadas a tu tema, Roberto. ¿Por qué se dice que una computadora menos potente que un celular moderno se utilizó para llegar a la Luna? Ya eso primero. Sí, sí, no me digas dos porque no me acuerdo. ¿Por qué se dice? Por razones bien interesantes. Primero, porque la época, ¿no? Estábamos hablando de finales de los 60, 70, y es curioso, hay una película que se llama, ¿esta película de las chicas cómo se llama? Ah, Figuras Ocultas, ¿no? Hayden Figures, algo así. Y justo ahí llega la época, no, es interesante que vean la película, porque ahí están en etapa de, no, Apolo, cuando el hombre llegó a la Luna fue Apolo, el programa Apolo, el 11 que llegó a la Luna fue en el 69-70, y el programa Mercury, pues fue, el programa Apolo prácticamente fueron 10 o 15 años, no me acuerdo bien, menos. Sí, estos fueron Mercury, Gemini y Apolo, y la película habla, pues, de Mercury, ¿no es cierto? Porque recién los hombres estaban orbitando nomás, Mercury solamente buscaba orbitar nada más, ¿no? Sacar los órbitos. Y orbitar era Gemini. En ese contexto, en esa época, si ves la película, recién la NASA estaba instalando los superordenadores de IBM para hacer los cálculos. Entonces, con un poco de imaginación, imagínense pues la electrónica pequeña que utilizaban, o las famosas computadoras que utilizaban, ¿no? Eran gigantes, pero estaban diseñadas, y ahí viene precisamente la idea que yo expliqué cuando estaba poniendo, ¿no? No se trata de potencia, sino se trata de elegir los algoritmos más eficientes. O sea, si yo a una computadora le doy para que haga una factorización y no me va a tomar 1000 pasos, va a gastar energía, ¿no es cierto? El cómputo de 1000 pasos gasta energía. Pero si cojo un método para factorizar de solamente 2 pasos, solamente hago 2 pasos de cómputo. Mayor eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, la maravilla de las computadoras del Apolo fue que sus ingenieros pensaron en algoritmos más sencillos para potencias tan pequeñas como las que tenían en la época, que era lo máximo. Esa es la maravilla. Diseñaron una arquitectura para que funcione con los algoritmos necesarios. Porque si hiciera tantas tareas como las que estamos acostumbrados a hacer, que queremos colorcitos, queremos sonidito, más tareas, ¿no es cierto? Por eso que nuestros celulares son más potentes que las computadoras de Apolo, ¿no? Porque las computadoras de Apolo están diseñadas en base al diseño de algoritmos, y de ahí ponían el hardware, y no al revés. No hardware, y de ahí le pongo los algoritmos, ¿no? Sino que ajustaban el hardware a los algoritmos. La última pregunta, ahora sí, ¿cómo funciona el sistema y a qué se debe la velocidad de intercambio de información de Marte a la Tierra de 14 a 4 minutos? Dímelo por favor de nuevo, es como parecen dos preguntas al mismo tiempo. Bueno, yo supongo que lo que quiso decir es a qué se debe que demore tanto. No, que demore tampoco. Ah, no, cuatro minutos. Yo hablé, claro, yo hablé de dos tiempos. Sí, a ver, hablando de velocidades de la luz, ustedes saben que la velocidad de la luz se demora 300.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, ese segundos. 14 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Bueno, son buenos calculando. Entonces, ese número, segundos, 14 minutos en segundos, multiplícalo pues por 300.000, ¿no? Entonces, la luz demora aproximadamente la señal electromagnética de Marte a la Tierra 14 minutos. Eso es lo normal. Pero con el sistema que la NASA ha implementado, el Deep Space Network, que conste, ahorita es peinar, no es que yo mande datos, y eso yo tampoco no lo sabía bien hasta que investigué de verdad acerca del Deep Space Network, ¿no? El Deep Space Network acorta las comunicaciones a 4 minutos, pero es porque utiliza toda la red
de satélites, sondas, y hay como un juego, ¿no? Como un juego de señales. Una manda por acá, la chapa por acá, y por aquí agarra otra, y al final llegan las tres. Es todo un juego, hay una, de ahí poner eso, una animación de cómo funciona una Deep Space Network y cómo funciona una señal normal, ¿no? Pero el gran problema del Deep Space Network es de que no funciona, si nosotros quisiéramos mandar señales las 24 horas para que tengamos solamente un delay de 4 minutos, no sería posible porque el Deep Space Network solamente funciona a ciertas horas. Por eso que la NASA calibra todo su sistema, y cuando el Curiosity aterrizó, el Deep Space Network estaba en el rango de que podía mandar la primera imagen en 4 minutos. Eso. No es que los 24 horas con Deep Network, ya me lleguen 4 minutos, no. Los satélites todos están predispuestos, y créanme que es altamente complejo cómo ellos gestionan eso, que en 4 minutos pues mandaron su foto, ¿no? Y es tiempo real. Eso. ¿Algún comentario para finalizar sobre los 5 años de Curiosity? Ha sido poco lo que ha descubierto, ha sido bastante, nos sirve para hacer más investigación. Ya vení de eso. Con respecto a lo que se refiere a química y a toda la composición del suelo y toda esa cuestión, Curiosity está en una fase de ascenso al Monte Sharp. Ese Monte Sharp, como lo vimos, está más o menos dividido en tres aspectos, ¿no? El primer aspecto, que es, digamos, la punta del monte, es más o menos una especie de minerales rocosos, rocas y toda esa cuestión. La segunda porción se refiere a lo que es ya, lo que son sulfatos, lo que son sulfatos, y la tercera parte, lo que es ya la falda, digamos, del monte, es más arcillas y porciones de sulfatos. Entonces, el Curiosity ahorita está como que en ascenso a la parte de sulfatos. Ahora, esa parte de sulfatos, hay un aspecto muy importante que nosotros queremos investigar, y que esos sulfatos, nosotros podemos encontrar minerales como es el yeso, que generalmente lo vamos a ver como especie blanca, como si fuese blanca, una harina blanca. Eso sería un yeso amorfo, o un sulfato de calcio amorfo. Pero la parte más interesante estaría si Curiosity en ese Monte Sharp encontrase lo que es ya un yeso, pero ya un yeso más cristalino. La propiedad que tienen estos sulfatos es que, al ser cristalinos y un poco transparentes, lo que va a hacer es que estos sulfatos van a ser un hábitat para posibles microorganismos que puedan sobrevivir o puedan meterse ahí en ese sulfato y proliferar, ¿no? Propagarse. Entonces, el Curiosity va a entrar en esa etapa de seguir descubriendo, de encontrar más evidencias de posibles minerales que puedan sostener vida. Entonces, eso va a ser un punto importante, pero lo que se ha descubierto hasta ahora es también realmente importante, porque como mencioné al final, en la parte que yo puse en la primera parte, condiciones de habitabilidad la ha determinado el Curiosity, y obviamente eso es importante, porque nos puede decir que en un pasado Marte estaba como que disponible o apto para la vida. Entonces, lo que viene ahora es descubrir si existió vida en esos tiempos o no, o descubrir algún tipo de indicio de vida. La presencia de metano también, del metano es importante, porque ya se va descubriendo de que puede tener dos orígenes, ¿no? Puede ser un origen inorgánico o orgánico. Un origen orgánico es a través de microorganismos, que no necesariamente están en la superficie por la radiación que llega, ¿no? Que es tremenda. Entonces, podría estar en el subsuelo. Y de origen inorgánico, porque puede darse a través de reacciones químicas entre agua y minerales presentes, pero obviamente también en el subsuelo del mar. Básicamente esos dos yo considero para mí, pero todo lo que se ha logrado hasta ahora es realmente importante. ¿Va a haber mucha mayor información importante en el futuro? Creo que sí, pero hasta donde aguante el Curiosity, porque ya también está en una etapa de dificultades. Su ciclo de vida ha bajado. Dificultades técnicas, de ingeniería, en su sistema de ruedas. Quizás en el sistema de, probablemente, detección haya mayor contaminación cuando inicie una muestra. Entonces, hay que rogar un poquito también de que Curiosity pueda seguir mandando mucha información, y que ojalá tuve muchos soles marcianos.
Sí, bueno, usted. Cuando se lanza el Curiosity, se lanzó con el objetivo de descubrir si este Marte era habitable, ¿no? Tanto habitable en el pasado como en el presente. Pero también hay un punto importante cuando el Curiosity está investigando Marte, sobre que nos puede decir claves sobre cómo fue la Tierra en el pasado. ¿Por qué? Porque, como les dije, Marte ahorita está en una etapa. Bueno, su pasado en Marte no fue tan catastrófico como el nuestro, o sea, no ha cambiado mucho, sobre todo por el efecto de placas tectónicas, que no está presente en Marte. Entonces, conociendo Marte, Curiosity nos está dando a conocer cómo era la Tierra en el pasado, o cómo pudo haber sido. Eso es importante, porque nosotros en la Tierra no sabemos, como les dije, el pasado de la Tierra. Es un cinturón entre los 4.000 a 4.500 millones de años que no sabemos cómo era la Tierra. Entonces, justo en esa época se originó la vida acá en la Tierra. No sabemos, entonces, conociendo Marte, podemos decir, Curiosity nos puede dar a conocer cómo fueron las condiciones de esa época. Para nosotros, para saber cómo fueron las condiciones de la Tierra primitiva también. Y eso, bueno, para mí que voy la parte de química, en la parte química prebiótica, de cómo se formaban, por ejemplo, los aminoácidos, cómo se forman las proteínas, cómo los minerales interaccionan con los aminoácidos, esas cosas, o el óxido nítrico, ¿no? Cómo se transforman los minerales. Es importante, ¿no? Es importante y nos da a conocer una etapa de nuestra propia, digamos, existencia, porque nosotros venimos de una época pasada, ¿no? De células, de unicelulares, de cosas primitivas. Entonces nos da a conocer de algún modo también el pasado. Entonces, Marte, bueno, Curiosity nos está sentando esas bases, ¿no? De esos compuestos ya. Ahora que vienen los nuevos rovers, como que el nuevo rover que es Mars Express, ella va a descubrir compuestos orgánicos relacionados a la vida. O sea, Mars Express, el que viene ya va a detectar vida, ¿no? Tiene pruebas para detectar vida. Entonces, el Curiosity está sentando como a las bases para eso. Y por eso es su función, es muy importante, ¿no? Ahorita nos está diciendo, está descubriendo incluso, como le dije, nuevos elementos químicos, no sabe ahorita sobre los sulfatos todavía, ¿no? Entonces, si descubre algo relacionado a los sulfatos, va a ser algo muy importante de parte de Curiosity. También los nuevos minerales, cómo están asociados en cada época. Como le dije, hubo épocas de arcilla, luego de sulfatos, luego épocas de óxidos de hierro. Pero ¿cuál es el origen de esa transición? Tampoco se sabe muy bien. Entonces, Curiosity puede descubrir eso todavía. Entonces, hay mucho trabajo que él puede realizar y puede aportar mucho conocimiento para el futuro. Yo quisiera hablar un poco de... sí, bueno, ahí está, ¿no? Si bien ha sido un esfuerzo de bastante tiempo, ya más de un año llevamos investigando en esto y somos un grupo grande, nosotros hemos tenido la oportunidad de leer todos los estudios. Por ejemplo, hay roadmaps tecnológicos de la NASA, ¿no? Nuestro proyecto está basado en uno de los puntos que la NASA quiere abarcar. Hay roadmaps astrobiológicos que el Curiosity está abarcando, objetivos astrobiológicos, ¿no? Porque es todo un roadmap de exploración robótica marciana, ¿no? Entonces, en base a todos los estudios, yo vengo de la ingeniería, pero créanme, he tenido que leer un montón de ciencia y para entender, porque para diseñar la misión, y acá, las misiones robóticas a Marte buscan objetivos astrobiológicos, hay que decirlo claramente, ¿no? Astrobiología es lo que guía la ingeniería. Entonces, bien hice en asociarme a la sociedad y ser parte y trabajar con ellos, porque así la ingeniería que yo entendía, que también tengo proyectos, se hizo más alucinante, porque la ciencia te jala la ingeniería a los límites, ¿no? Y claro, hay costos también, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es de que este estudio que he hecho junto con el equipo, especialmente en la parte de diseño de misión y diseño de la parte de ingeniería, me lleva a admirar a todas las personas que se han atrevido a desde organizaciones
hasta estudiantes que se atreven a pensar en misiones robóticas. Es una reflexión, porque atrevernos a pensar en misiones robóticas, no hablo de las tripuladas donde el hombre va a Marte, porque para mí, con todo respeto, es mucho nivel. Llevar a un hombre a Marte se ha querido hacer desde que el hombre llegó a la Luna. Boom Brown hizo el primer trabajo para el plan estratégico para llevar un hombre a Marte. Él quería llevar a Marte en el 84, creo. Y le dijeron que no, que era imposible hacerlo y que iban a mandar robots mejor, ¿no? Y Von Braun, que quería que el hombre llegue a Marte sí o sí, porque Von Braun es el padre del programa espacial, ¿no? Es una persona muy importante en la exploración espacial. Se quedó un poco frustrado porque dijo, pues, la nueva directiva de la NASA dice de que no humanos, sino robots. Y se quedó frustrado. Pero si algo he aprendido en esta planificación es que hay que ser altamente racional. Altamente racional porque realmente los riesgos que se asumen son altos. Cuando el hombre se ponía en la cápsula Apolo para viajar, viajaba con un 60% de riesgo. 60% es demasiado. Actualmente cuando se lanzaba la lanzadera, Shuttle lanzaba a los astronautas en el transbordador, salían con un 98 y un poco más de certidumbre de no fallos. 98 y decían ya, se lanza, porque si no, no se lanzaba. Pero cuando se lanzó el programa Apolo y los hombres a la Luna o a la órbita, el riesgo era altísimo. Los astronautas estaban yendo hacia la muerte si hablábamos de probabilidades de fallo. Entonces es admirable ver que se atrevieron en esa época a lanzar hombres, a pesar de que los riesgos eran altos. Pero me genera otra reflexión, que esa pasión por tratar de llevar hombres a otros mundos, gracias al estudio de las misiones robóticas que lo hace GPL, GPL, que es la cuna de la robótica espacial, han sido exitosos en 25 misiones robóticas, es bastante. Me hace de que los robots van a ser los primeros que lleguen a otros mundos y nos preparen el camino. Y considero que los cálculos de que el hombre llegue a Marte en 2030 no son ciertos, porque realmente hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel de robots autónomos y sistemas que ayuden al soporte de vida que para esa fecha podamos llegar a Marte, ¿no? Es solamente una reflexión un poco negativa, pero sí vamos a llegar a Marte, pero no va a ser en el 2030, ¿no? Solamente. Muy bien, muchas gracias a los presentes. Bueno, con esto finalizamos los Astrobiology Lectures. Sin antes, invitarlos a todos ustedes a que, todos ustedes están invitados a poder escribir un artículo de difusión de al menos 2 o 3 hojas con imágenes y obviamente su referencia bibliográfica. Y presentarlo a astrobiologyperu@gmail.com para su revisión por los doctores y coordinadores de la sociedad, para que sea incluido en la próxima versión de la revista Lecturas en Astrobiología, más o menos en referencia a nuestros Astrobiology Lectures. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.